Nos aplaudimos muy a nosotros mismos. Buenas tardes, gente. Turquito, están llegando las municiones. ¿Esto no es tuyo? ¿Cómo les va a todos? Sí, es tuyo, mi amor. Tienes que saber que toda la rutina del día. Ah, tú lo que quieres es esto. El turco lo que quiere. El de Durazno, déjamelo a mí, dale. Yo no, te vos conozco. Compartí, no te llevo. No, no, dale, ya en está. En el jardín, a vos. Y para mí, qué egoísta que son. Te doy a vos, quedate tranquilo. ¿Vos querés algo? ¿Querés algo? ¿En serio van a entregar solo dos? ¿Y yo, chicos? ¿Querés algo? Tú tienes... No empecés, que acabamos de comer. Toma, tú tienes tarea para que haga. Esta es para ti. Para ti hay tarea, para mí hay frutis. Somos esto, señora. Aguántenos así. Que ya ahora, en este preciso momento, ya comenzamos el programa. ¡Buenas tardes, gente! Amigo. Un saludo muy especial a todos los que están en el chat, a toda la gente que está viendo desde La Gambeta. Arranca Hostel, acá está nuestro querido Enzo, acá está el Turco García, aquí está Chincia, tu venezolana de confianza. ¿Para qué ven escribiendo? Ya no sos tan venezolana, no sos, ya estás venezolana argento, estás. Y aparte, ¿por qué vos decretás que sos de confianza de la gente? Eso me lo pusieron a mí de que yo estaba en Venezuela y yo me quedé así, soy de confianza. Es como confianza. Tu chincha de confianza, tu amiga de confianza. Me gusta. Por más que no digan que de confianza, ya parece. No me lo dirás tú, no seas así. No me lo dirás. Ya estás comiendo, Turco, no hay que hacer... Bueno, pajarito. Bueno, esto habla muy bien del... Esto habla muy bien del producto, que no esperamos al momento de la publicidad para comerlo porque son tan exquisitos. En estos días tengo que confesar que compré unos frutitruchos. Gracias, mi amor. Y yo le digo, pero eso es como los frutis. Sí, igual. Es tipo manzanita. Sí, sí, es manzana, pero manzana rojo verde. No, no, la manzana no tiene color. Y yo, bueno, y chicos, cuando me fui a comer eran horrorosos. No tenían salvación. Por eso busca tu fruti original, el de confianza. No compres el trucho. Es malísimo. Terrible. ¿Qué estoy comiendo yo? ¿Cómo arrancaron la semana? Como el ojete. ¿Por qué? Yo te vi que estabas como molesto, que un chico en la marcha... ¿estuviste en la marcha? Quiero que me hables de eso. Estuve en la marcha, me robaron en la marcha. ¿Qué? Me enamoré en la marcha y me desenamoré ese mismo día. ¿Más tragedia puede haber en un solo fin de semana? Contá algo, ¿eh? ¿Quieren que les cuente? Sí, ¿qué pasó? ¿De quién te enamoraste? Pero tú eres de esos que se enamoraste. No me digas que te enamoraste y te desenamoraste, te choreó también. No, porque ya está. Hoy no vendría. No, esta fue la situación, la voy a redondear como para que la entiendan rápido. Dale, redondea. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Porque yo no lo creía. Yo sí. Yo hasta el sábado no creí en el amor a primera vista. Pero... llegué, fui en el subte con todos mis amigos a la marcha, muchísima cantidad de gente, gracias a todos los que me cruzaron y me saludaron. Uh-huh. Y apenas, pero apenas bajo, nos ponemos como en una filita a donde ya estaba por salir la marcha a Congreso. Entonces empezamos todos y hubo un momento de aglomeración de gente en donde no podíamos caminar ni para un lado ni para el otro. Uh-huh. Entonces solo nos quedamos así como mirando alrededor hasta que eso afloje. Y entre mirar y mirar, miro así y estaba el amor de mi vida ahí como a cuatro personas. El amor de tu vida por 5 minutos. Pero que nunca me pasó, porque yo dije, a mí para que me guste algo, en realidad tengo que conocer, me tenés que hacer reír. Tomar algo, conocerte. Te estaba mirando y vos, y justo te estaba mirando. Me di vuelta y dije como, no puedo creer los ojos, no puedo creer que se sonríe de esa manera, no puedo creer... todo. Y ni siquiera era físico, era la persona. Que justo escuché cómo se tuvo una carcajada y dije, ¿serás? Ya flashé casamiento. Todo en un segundo. Está bien. Pero bueno, puede no ser correspondido. Entonces no le di bola. Sigo hablando con mis amigos y cuando miro de nuevo, veo que él le estaba haciendo así como él. Ay, mi amor. Y a mí mi corazón empezó a palpitar. A mí dije, ok, esto es... ¿Te viste vestido de blanco? Hoy nos casamos y mañana estoy comiendo con su mamá. Esto era mi razonamiento. Bueno, nos empezamos a mirar, nadie se decía nada, yo le hablaba, pero me miraba, él me hablaba por su vida y teníamos miedo que en cualquier momento, yo tenía miedo que eso afloje, que la fila siga y no verlo nunca más entre muchísima gente. Y sí. Entonces, veo que él se anima, le dice, ok, voy al amigo. Y él viene. Ay, ya me acuerdo. La situación. A mí mi corazón me hacía así como un niño. Uh-huh. Yo fingí mucha demencia, fingí estar hablando con mi amigo. Sabía que él venía. Pero yo hablaba mucho con mi amigo y me reía mucho y como que... Nada, quería parecer agradable al otro. Te vas poniendo rojo a medida que vas contando. No, que me acuerdo vas, y me da bronca. Más rojo. Llega, me habla
demoro un ratito en darme vuelta. Esto no lo haga, señora, así no se chamulla. Pues soy un pavote. Es que hace mucho que no me pasaba tampoco. Está bien. Me habla, me doy vuelta y digo, ¿eh? Como que no, como ni te conozco. ¿Quién sos? ¿Eh? Eso mismo. Tirándote la de no sabes qué. Claro, él se ríe como, ¿sabes que te estoy mirando? Nada, me pregunta, nada, creí que me estabas mirando, pero no, no pasa nada. No, no, sí, sí, te estaba mirando, le digo. Y me dice, no, que tenés re linda sonrisa. Me encantó que me encare. Nos pedimos el contacto y me dijo, ok, yo iba a salir a hablar, a bailar con mis amigos y mis amigos hoy me iban a presentar a un chico, porque hace mucho que me quieren presentar. La verdad que no quiero que me presenten a ese chico, quiero que salgamos a bailar. No, no, yo ni, me fui a mi casa tan enamorado esa noche. Me bañé, me perfumé, me acicalé. Era un bebé, un señorito. Pulcrito, lisito. Te pintaste el pelo porque llegaste más rubio, claro, también. Sí. Me senté a mirar a Mirta, que estaba con Adorni, y me dormí. No, vos sos un boludo bárbaro. Me dormí. Cuando me desperté el domingo a la mañana, tenía llamadas perdidas del chabón, mensajes y, por supuesto, ya estaba bloqueado. ¡Ay, boludo! ¿Te bloqueó? ¡Y obvio! Así que aprovecho este momento para, amor de mi vida, si me estás viendo... Yo gusto mucho de vos, pero perdón, me dormí viendo a Mirta. Eso me pasa por gay. Bueno, pero por ahí... No, no vi venir este pero final. Por ahí te desbloqueas, te caliente. Vos seguís, vos tenés el contacto. Pobre chico. Obvio. El contacto de WhatsApp. Claro, lo llamé por teléfono. No, pero pará. Lo podés Búscalo llamar por en Instagram. SMS. ¿Cómo es? SMS. Llámalo de mi teléfono. Lo podés llamar, no. No, soy tan tóxico, pero pará, por favor. Lo podés llamar de mensaje común, ¿eh? Que por más que te bloquee, se no, te agarra. Yo intenté llamarlo... Trucos de toxicidad by el Turco una García. Una sola vez. ¿Cómo es? No, por el otro. ¿Cuál es? ¿De línea? Dame el teléfono, lo llamo yo. ¿Paso el teléfono a la producción, chicos? ¿En serio? Sí, me voy a llamar yo. Ay, me vuelvo loca, me voy nerviosa. Bueno, sigan preguntando ustedes otras cosas. No, okay, no, bueno, no, estoy buscando. ¿Y si no, lo vas a llamar tú de tu sí, teléfono. De mi teléfono. Yo vi que tú hiciste historias con todo este cuento, pero no echaste este final. No contaste que te quedaste dormido. No, pero es que no lo iba a contar. Pero bueno, me están preguntando ustedes. Deja el teléfono y va a llamar de producción. Mándale, que mejor. No, ahí está, mejor. Mándale el contacto a la producción, que lo van a llamar para que lo escuche todo el país. Bueno, okay. a mí que me pasó el fin de semana. Fui a jugar. Yo juego para Juan B. Justo en Jeva. Ok. Ascendimos, estábamos en la B, ascendimos y perdíamos 2-0, faltando 20 minutos. Ganamos 4-2. Y ascendimos. Así que después el lunes. ¿Qué ayer fue el lunes, no? Ayer fue el lunes. El lunes. Miento, terminé de jugar ahí. De ahí me fui al cumpleaños de mi hijo. En mi casa, se lo hicimos ahí en el Zoom. Te vi. Después de ahí me fui para San Lorenzo, Santa Fe de Rosario, uh-huh, a ver jugadores. Se cayó el cielo, pudimos ver nada más que dos categorías. ¿Ves jugadores como tipo scouting? Claro. ¿Y para llevarlos a dónde? Para llevarlos a Racing. Ah, ¿a la academia? A la academia, Racing. Ah, ¿y jugadores de qué edad? De 8, 9, 10, 11, 12 y 13 años. ¿Que juegan hasta 14? ¿En qué tipo de cancha, la que sea? No, los de 8, 9 y 10 juegan en cancha chiquita. Ajá. Y los de 11 para arriba en cancha grande. Ya. Y bueno, hicimos eso y después se cayó el cielo ahí en Santa Fe y nos vinimos a las 5 y bueno. Y ahora de acá, hoy en la mañana hice todo lo que tenía que hacer, compré una batería del auto. ¿Qué le pasó a tu auto? Y nada, la camioneta y le tuve que comprar una batería porque se descargó. Tuve que cambiar unos billetitos porque tuve que pagar las tarjetas, vino saladita, aumentó todo. ¿Qué más hice? Yo no puedo con la sinceridad, pero me estoy dando cuenta de que mi fin de semana estuvo muy aburrido. No, yo hice todo. Y encima, después de acá, después fui a hacer la alineación y balanceo de la camioneta. Vine al mecánico a poner la batería. Vine para acá y de acá me voy a bocear ahí al gimnasio. Hoy hago sparring con un profesional, estoy haciendo. ¿Y cuando te acostas a la noche no te desmayás directamente del cansancio? No. ¿Sabes qué? No. Mirá, hoy sabes que voy a salir de mi casa. ¿Qué hora? A las 8. Todavía no llegué a casa. Llego hoy a las 10 y media. Llego 11. Ah, bueno, de la noche. Yo tampoco salí, llegué a casa. Bueno, pero vos tenés 20 y pico años. Claro, pendejo, obvio. Pendejo, hermano, yo tengo 61. No, la verdad es que cada vez que lo decís, me gustás un poco más. Gracias, mi amor. No digas eso en este programa, que este es el programa donde vamos a contactar con tu amor. Sí, a partir de hoy llamaremos... Si quiere atender. El hostel del amor, hostel Cupido. Va a atender, algo así. Acuérdate. No, pero hay que hacerle saber que te quedaste dormido. No lo gostearías así de feo. Nunca jamás.
Para, ¿y a vos cómo te fue el fin de semana? Te querías matar, ¿no? Nulo. ¿Pero qué pasó con la producción? ¿Tenemos el teléfono o qué? Sí, pero no quiere contestar todavía. Ya va a contestar. No, contesten, dicen. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? No, conmigo no pasó nada. Pinté una pared, subí una montañita, estuve en la playa, vi flores. Espera, pero decí, estuve en la playa como si fuera un dato menor. ¿Dónde fuiste? ¿Viajaste a algún lugar que tiene playa? ¿A Mar del Plata? No, en Cariló. Otra vez conocí, pero estoy feliz porque conocí Pinamar. No, otro conchetito más. ¿Mandá para el Mar del Plata? Claro. No he podido ir a Mar del Plata, pero sueño con ir a Mar del Plata. Es otra cosa. Si tú me invitas a una carpita en Mar del Plata, o me dices... De verano te invito. Ay, qué bueno. ¿Y por qué le invitas a ella y a mí no? Está bien, yo soy el nuevo, pero invítame también, aunque sea por compromiso. Vamos a hacer un hostel desde Mar del Plata. Sí, estaba invitado. Carpa 832, siempre tengo la misma. Pasillo 8, bañario 12, de Bubi. Yo fui. ¿Cómo es eso? Yo fui con Covelli y te saludamos. Ah, boludo, vos estás en pasillo 9, 10. Yo estuve 9, yo hice mucho pasillo. ¿Qué es eso, pasillo? Son pasillos, están las carpas. Y de ahí vas al mar, vas al baño, vas a hacer danza, podés ir a la pileta climatizada, podés ir juegos, tiene todo. ¿Y tipo viene la gente y alquila el pasillo 1, el pasillo 7, cada quien tiene su pasillo? No, el pasillo 8 es de los jugadores de fútbol. Ah, bueno, perdóname, ¿qué te puedo decir? Bueno, Turquito, te cuento una cosa, este programa está cargado de invitadas especiales, así que vamos a recibir a la primera de ellas, por favor, con un aplauso y con todo el calor de este hostel, Romina Juárez. ¡Bienvenida! Esto sí es tu cardióloga de confianza. ¿Sí? Radióloga. A tu radióloga. Me confundí de parte de... Yo miro mucho su... Yo dije cardióloga, porque estoy pensando en el corazón, en el amor. Bueno, es que como estamos hablando del amor, de los sentimientos, ¿viste? Estoy con el corazón. Es que si yo creo que a mí me va mal el amor, cuando veo sus videos me siento bien porque no conocí persona que le... vaya peor en el amor que a ella. No existe. ¿Por qué? Pero debería ser realmente la cardióloga del amor. Miren, les tuve una primicia, una recontra primicia. ¿Qué? Hoy me ghostearon. O sea, me ghostearon totalmente. Acércate un poquito más para acá porque tenés mejor luz, querida. Que dijo, sí, por favor, quiero estar muy bonita. Pará. No, estoy re cómoda. No, pero está muy betisita. Párate un poquito. Mira qué porte tengo ahora. Parecía Noelia, si no. No, está bien. Estaba así. ¿Te ghostearon hoy? ¿Quién? En realidad me ghostearon. Pará. Perdón. Decime. No empiecen a hablar raro. ¿Qué ghostearon? Díganme, bueno, por favor, ghostear, pues ya lo entiendo. Ghostear es un concepto que se trata de que vos estás saliendo con alguien y ese alguien de repente desaparece. O sea, ghostear viene de ghoster, de fantasma. Como fantasmear, como desaparecer, de golpe, pum, no te conozco, no te vi, no sé quién sos, no te hice el amor tampoco, nada, chao, adiós. Bueno. Es la nueva manera de terminar relaciones en este siglo, Turco. Es la nueva manera de no hacerte cargo de lo que te pasa. Claro. Eso es lo que sucede. Es la nueva manera de zafar de la valentía que debería tener una persona para encarar al otro y decirle, oye, gracias por todo, gracias por este tiempo, no quiero hablar más contigo, como lo hacíamos siempre, tipo terminar. Es la manera de no hacerte cargo de lo que te está pasando y no decir, bueno, mira, hasta acá llegué, muchas gracias, nos vemos. No, prefieran tirar bomba de humo, pum, chao, nos vemos. Eso lo hablamos, a la mierda. Lo hablamos en el primer programa, ¿te acordás? El primer programa de hostel hablamos eso. ¿Del segundo. Ghosting? No, de acá, de bueno, que de, si hablamos de del ghosteo, claro, del fantasmeo. Vamos a decirlo en castellano, el primer, pues. El primer programa o el segundo. Y que decíamos que uno prefiere para que te digan las cosas en la cara y no que te la den vuelta para un lado, para el otro. Que así no queda nunca claro, ¿viste? Y yo prefiero la verdad, aunque sea recontra aunque cruel sea dolorosa y me destroce el corazón, a que no me digan nada. Igual. Incluso hay maneras de decir la verdad sin ser cruel. Totalmente. Con un poquito más de... Igual, claramente no me conformé con la ghosteada y hoy le mandé un mensaje y le pregunté, che, ¿qué onda que no me hablaste más? Porque yo lo había invitado... Veníamos hablando, venía todo re bien y el domingo lo invito a almorzar. Le mando un mensaje y le digo, che, ¿qué haces? Y me dice, nada, acá en casa, el pedo, no sé qué, ¿vos qué estás haciendo? Y le digo, nada, estoy acá mirando una serie, ¿querés almorzar?
y no me contestó más. Tipo, no me habló más. Entonces, hoy le mandé un mensaje. Respóndeme la pregunta, dije, dime que no. No es que no contestó si no podía almorzar, sino que desapareció del día. No contestó más. Pero dime, no puedo. Dije, güey, le pasó algo, le robaron el celular. No sé, se infartó. ¿Qué le pasó? Entonces, hoy le mandé un mensaje nuevo y le pregunté, digo, che, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué pasó que no contestaste? Porque no sé. Ah, claro, por ahí se desmayó. Capaz, le pasó, claro, capaz que está desmayado en la casa ahora, no sé si lo están comiendo los gatos, ¿entendés? Obvio. No sé. Obvio. Entonces yo fui y le... ¿Tiene mucho gato en la casa? Tiene un montón. Y yo le consulté, entonces, no, y no me contestó más. No. Tremendo, una... ¿Qué? Sinvergüenzada. Igual no, una sinvergüenzada, o sea, lo que me pasó. Te voy a decir algo que se utiliza como para no hacerte sentir mal, pero es verdad, no te merecía. No esa merecía. Persona, si no te contesta, no te merece. Estoy Vos sos mucho más que eso. Estoy totalmente de acuerdo con tus sabias palabras. Pero totalmente. Da una rabia de padre y señor nuestro, porque además que no es que le estaba hablando de una tontería, lo invitó a almorzar a su casa, o sea, un montón. Es especial. Sí, pero hace mucho, ¿hace mucho estaban o...? No, veníamos saliendo, tranqui. ¿Cuánto hace? Y habíamos salido dos veces, por ejemplo, pero bien, ¿viste? Cuando decís, che, qué persona copada ahí está, ¿entendés? Claro. Era como una persona copada. Como más allá de todo, era una persona copada. Bueno, no tanto, bueno, porque te gustió. No, no tanto, pero no sé qué pasó. Ahora quiero saber. Romy, y escúchame. Y... Ya son dos, él también tiene un quilombo barro, pero bueno. Pero él fue al revés, él ghostió. No, él sin querer se quedó dormido. No, la verdad, se quedó dormido. Muchas ganas de tener relaciones. Estaba dormido desde el domingo el chico. Pero digo la verdad. Se dio cuenta. Lo tuyo, muchas ganas de tener relaciones no tenías. Porque yo, si tengo ganas de tener relaciones, no me duermo ni con una pastilla para dormir. No, pero amigo, claro. No iba a tener relaciones. Marché todo. O sea, claro, fuiste una marcha algún día. Ay, pará, mi amigo se sacó una foto con vos. ¿En serio? Y a la noche lo vi y me dijo, me saqué una foto con él. No, y estaba re feliz. Estaba re feliz, mi amigo. ¿No querés salir a bailar con tu amigo y después no salí? No, no, creo que no. No me había sacado foto del chico, por eso. Chicos, ¿cómo estuvo la marcha? ¿Los dos estuvieron? Sí, sí, yo fui en una carroza ahí. ¿Estuviste dándolo todo? Muy colorida, te vimos. ¿Chapaste? No, no chapé en la marcha. Vamos a contarle al turco. ¿Cómo es la marcha? ¿Cómo es la marcha? Perdón, en la ignorancia. Es para... ¿Cómo es? Todos. Para todos. Puede ir mujer, hombre, heterosexual, todo. Todo lo que apoyemos. De hecho, por suerte se veía, a comparación del año pasado, siempre se vio, pero muchísimas familias. Sí. Era hermoso ver tipo mamá, papá, abuelitos, niños. Después hay un montón de otras cosas que te puede gustar o no, pero había un abanico bastante. ¿Y hay algunos pelotudos que van también a romper los huevos? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, o sea, qué hacen? Qué ignorante, Dios mío. Yo vi pasar a unos con la Virgen, como caminando y por el medio con la Virgen, como en contra de todo eso. Uh-huh. Y no sé, pasa me de me pareció todo. Malísimo, pero bueno. A mí no, a mí lo que me parece para que carguen o que digan una boluda, que es muy antiguo ya eso. Hay boludo eso todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú hiciste un video, Romy, justamente como que una parodia de un taxista, ¿no? La Checha. Claro, sí. Ah, fantástico. Mi amiga La Checha. Otra persona que amo con todo mi corazón. La Checha es lo más. Hablando justamente de esto, ¿ustedes lo llamaban qué? Los dinosaurios, creo, ¿no? Que ojalá se extinguieran. No, lo que hicimos fue como una parodia de que cómo sería... Ella es un personaje de como es el típico... Taxista. Machirulo, ¿viste? Sí. Como nada, como todo lo que no va más. Y nada, una chica que se sube al taxi le empieza a preguntar, ¿pero qué? ¿Vos sos lesbiana? ¿Qué te gusta el panqueque? No sé, empieza a... Era, o sea... Es tremenda la Checha. Y ella decía, porque no, hasta soy amiga, voy como amiga. Pero a vos te gusta, sos pero a mí hizo, pero lo hizo tan bien que hasta yo me sentí incómoda. Era como, che, me quiero bajar de este auto. Sí, sí, sí. No, sí, es tremenda la Checha. Y no, nada, la gente le recopó. Porque es algo que pasa, ¿no? Vamos, ¿no? Verlo, lo podemos ver. Dale, re. Ahora está de viaje la Checha. Le mandamos un beso. Sí. Y el que no la sigue, por favor, síganla. ¿Dónde vamos? Voy al centro. Ah, ¿qué va? ¿La marcha esa? Están todos los muchachos. Les muchache. Li muchache, ¿cómo es que se dice ahora? Sí, ahí voy. Sí. ¿Vas ahí? Sí. ¿Vos sos de esa de papa de huevo? ¿Lesbiana? No. Está todo bien con las lesbianas. Está todo bien. Yo lo acepto todo. Yo tuve una amiga lesbiana. No, no pasa nada. Ah, no, era vegetariana. Sí, ahí. ¿Es lo mismo? No, hay ¿Es diferente? Y es diferente. Uno no come... No comen... ¿Chorizo? No comen chorizo. ¿Pero vos sos lesbiana? No, pero estoy a favor de todo lo que representa la marcha hoy. Tengo ganas de estar, van un montón de amigos. Me parece como un día re lindo para compartir. Re lesbiano eso que decís. Tengo que estar a 5 cuadras porque ahí, viste, yo llego a entrar. No sé qué me hacen. No, pasa nada. Pero yo no quiero arriesgarme, viste. Yo te dejo ahí a 5 cuadras de donde me decís, te bajás y caminás. A mí me parece que vos tenés miedito,
¿Qué me toca? Y no sé, tanta queja. No. Acepto todo. A mí que no me impongan las cosas. Cada uno se mete lo que quiere. Yo me meto una cosa sola. ¿Pero vos sos mujer de la mujer de verdad o la que se hacen las mujeres? Porque viste que ahora están los hombres que se hacen hombres, pero son mujeres y las mujeres que se hacen... Es complicado para una en esta época. ¿Vos que sos mujer o vos sos hombre? Hola. No, es genial. No, no, no. No. Son muy geniales. Y la gente le encantó este video, Romy. Sí, la re gustó. Es que es una situación muy común, aunque... No es nada que lamentablemente no ocurra. No, pasa. Pasa. No va a pasar, sí. Esas respuestas las contesto un montón de veces en los taxis, pero verlo puesto así, con humor, es como tanto más sanador para un montón de gente. Te hago una consulta. Hace un tiempo que estás en redes y la gente te tomó como referencia, sobre todo los pibes, de el duro momento para encontrar relaciones, que es clarísimo. Sí. Y que está todo tan difícil, el ghosteo, la gente no tiene claro si quiere estar en pareja, te siguen en las redes sociales, pero no, pero el momento de la cita nunca llega. ¿Cómo estás transitando todo ese momento? Y es toda una fiaca, ¿viste? Porque como que, por ejemplo, no sé, en una aplicación, machás con alguien, empezás a hablar y a veces... No sé qué quieren, hablar 5 meses, ¿entendés? Hasta verte. No sé qué pretenden. El otro día, por ejemplo, maché con uno en una aplicación. Lo invité a salir al toque, porque no voy a estar hablándote 45 días, porque después capaz que te veo y no me gustaste, no voy a perder el tiempo. Uh-huh. Entonces, lo invito a salir y me dice, no, a mí me gusta hablar bastante con la persona y después conocerla. No, chao. No, ya está, listo, Dios. No sé. Gente rara. No sé, para mí como más simple, como hay algo ahí que fluye y que pasa. O sea, si te gustaste con alguien, para te gustaste. Mí... Por redes tenés que hablar una o dos veces, para mí, ¿no? Sí. Sí. Después encontrarte y ahí sabés realmente, porque por las redes podés hablar, pero cómo gesticular. Y el vivo, claro. La energía como la que persona. Uno emana y la energía que emana el otro se es algo que solamente existe cuando ves a alguien en lo real y concreto, ¿entendés? Sí, o sea, sí. A mí me parece una maravilla cuando voy a un lugar y me encuentro con alguien y lo conozco y me gustó ahí, cuando hay algo ahí que fluye, eso me parece mágico. O quizás hablamos espectacular 2 meses y en cuanto te veo, te doy un beso y algo tan básico como un beso, no fluye, no ya va. Está, no va a pasar nada más. No puedes seguir perdiendo tiempo. Te canta la boca, ponés cuando y no, claro. Pero, ¿sabes cómo me voy de ahí? Pero eso es un pequeño ejemplo de lo que tenga mal aliento por ahí. Cuando te encuentras, no hay chispa, no fluye la cosa. Claro, y hay simplemente que el beso no está bueno. Sí, o chispa entre los dos. Tipo, no fluye. No, chico, fluye, no hay química, que también es importante. Para mí, ¿eh? El secreto del... No, para mí. ¿Qué va a decir? El beso. Es todo. ¿Cómo se besa, Turco? ¿Lengua ahí de una? Más o menos. Vení. No, ¿qué te pasa? Tú lo vas a tu hija. No, mirá que a mí gente grande no me gusta. No, mirá, el beso para mí, ¿no? Primero, no tenés, viste, algunos están... No, de a poco se va dando. Le das un beso y después... ¿Mordés, Turco? ¿Me pegás ahí una mordida? No, a mí me gusta... Morder en el labio cuando estoy teniendo relaciones, por ahí sí me gusta morder el labio. Por ahí, sí. Claro. Pero el beso para mí, hablando en serio, es todo. Y sobre todo, viste, con el beso, ¿dónde arrancás? Porque, ¿cómo decís? Vamos a comer, ponemos a tomar algo, todo. Y después, cuando estás en el mejor momento, te tienes que dar un beso y ahí donde vas a un hotel o a un departamento, lo que sea. Pero te tienes que dar un beso. Claro. Para mí, sin un beso, me puedes decir, vamos a comer, entonces vamos al hotel. No se tienes puede que pasar. Haber el beso, está la previa. A mí me gusta mucho la previa. El roce, todo, y después. Pará, ¿tuvieron un muy mal beso? No buen beso, sí. Muy mal beso. Sí, chicos, sí. Que no, por ahí la lengüita un poquito de, como de... Ay, esa, sí. Esa, pero... ¿Cómo es? ¿Por qué hacen eso? Por esa lengua que no sale. Como espada. Tampoco me yo parece yo a mí, ¿no? Yo una vez chapé con uno que me pegaba como espada. Así me pegaba tipo espada. Era una tortuga, yo decía, ¿eh? Yo decía tipo, ¿esto es real? Claro. ¿Vos de verdad chapás así? O sea, era como... No sé, boludo, era como que me estaba pegando espadas. Era horrible. ¿Vos? Decía, el chico era re lindo. Horrible. ¿Tuviste mal beso? Uh-huh. Muy asqueroso. Muy como tú dices, tal cual. ¿Quién besa así? Es muy random. Oh, sí. Eso beso. Pará, y hay otros que...
La mujer es muy raro, pero veo por ahí a veces, viste, que mis amigos me cuentan, no sabés, estaba besando o una piba amiga me dice, me dejó la salida por acá, ya se besó. No, no, no. ¿Viste? Te pase vos, la vos cuando, estás, cuando tenés relaciones por ahí sí, ¿viste? Pero en un beso. Es un arte el tema de besar, realmente. Sí. O sea, sí. Para mí es fundamental el beso. Es que no podemos ser otra cosa si besas sí, mal. No. No. Y aparte que no puedes arrancar con nada si no besas. Tiene que ser una cosa que, viste, como en la antigua, que ibas a un lado, pagabas y tenías una chica o algo, bueno. Claro. ¿Y tú, Enzo? ¿Tenías ganas de contar sobre un mal beso? No, mal aliento, me ha tocado, que ahí... Pero ¿cómo haces? Te vas, sí. Claro, no, porque ya directamente no puedo comenzar a besarte si siento que tenés mal aliento. Bye. Y una vez me pasó, pero esto no es mal beso, esto le pasó al pobre chico, que después lo besé mucho tiempo más, pero me pasó que me dejaron un... durante el beso me dejó una pieza dental en la boca. ¡No! Nada más es una basura. Mentira. Y se le cayó un diente. Que... Pero le aplastaste una pieza. Eso le diste. Con la lengua le metió. La lengua caratica le mandaste. ¿Viste esa gente que dice, tengo el martes dentista y que medio que tiene puesta ahí que no hay que tocarla a la pieza? Y él sabía que tenía un turno y la tenía ahí como previsoria. A la pieza. Entonces, estábamos chapando full, un momento muy lindo. Ay, de qué chape. Eso. Y yo lo doy tan todo en el chape. Lo yo, la nena del exorcista. Sí. Estaba comiendo un helado. Era una vaca. Y le metiste en la cuarta. Y ahí. Cuando en la situación empecé a sentir como una cosita rara. Eso. Eso mismo. Me saco ahí y me dice, ay, el martes tengo tú. Te juro, el martes tengo tú. Yo me muero. No, fue como morder un carozo en una empanada. ¿Era el diente completo o una partecita del diente? Claro, la que va adelante, la que recubre como la... Claro, tremendo. Porque te pones como la extensión de la carilla. Eso, no me salía el nombre. Igual ahí hay dos opciones. O te lo tragas y lo cagás y después lo sigues matando. Se le partió la carilla. A mí me pasó una vez, se me partió la carilla, pero yo sola. ¿En la boca del otro? No, yo sola en mi vida, en mi casa comiendo. Y te la sacas y vas a... ¿Pero qué se te están saliendo? O sea, a la gente que usa carillas, ¿se le salen? Se parten porque comiste algo duro o masticaste mal. Eso es con las carillas de resina. Después me puse porcelana y me puedes dar con un martillo y no se me van a caer. Cuando era pobre se hizo esa que está... Claro. Después vas con todo para que no se te caiga más. Eso mismo. Yo lo que le miro a la mujer es, vos también, ¿ves? Vos también tenés... ¿Qué tenemos los dientes? Yo me muero, los dientes blancos. No, pero acá hay una inversión de mi señora madre. Bueno, está bien. Acá mi madre, a los 15 años. Es importante. Hija, vos vas a tener los dientes bien, pagó la ortodoncia. Pero es importante, ¿o no? Sí. ¿Para cualquier persona? Yo tengo dos implantes, así que los tengo bien. Está impecable. Es importante lo que tú dices porque es un tema de los padres. Tipo, un niño a los 13 años jamás va a decir, ay, no estás pendiente de eso. El papá es el que te tiene que agarrar y llevarte. No, yo tenía re mal los dientes, chicos. Yo lo sufría mal, tenía re feo. Bueno. Viste, los padres pueden cepillarse, después con el ortodoncio y todas esas cosas, hay que estar, ¿eh? Yo los tenía muy chiquitos, por eso me puse... ¿Qué hacemos? Dientes falsos. No, quería preguntarte, después de que todo este momento, ¿desde hace cuánto tiempo estás soltera? Hace 9 años. Ah, toda la vida, más o menos. No, hace 9 años. ¿En algún momento tuviste pareja o no? No, o sea, tuve gente con la que salí un tiempo. Yo los cuento como pareja. Meses, pero nada, pero pareja, novio, oficial. Ya, por ahí, presentar a la familia. Por eso se presentó a la familia, pero de vivir, no. No, eso, no, bueno, no, eso. No, nunca viví. Por ahí no, eso, no. En mi época novio ya estás conviviendo casi ahí. Ahora no, ahora por ahí estás 3 meses y no es tu novio. Es una pareja y la pasa bien y chavo, ¿no? No, 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 nunca tuve... ¿Cuándo se convierte en oficial una pareja? Y para mí cuando, no sé, cuando la otra persona te dice... ¿Amor? ¿Querés ser mi novia? ¿Qué sé yo? Te dice te amo. Igual ahora la gente no se dice que querés ser mi novia. No sé cómo será ahora, pues tanto que no me pasa que no tengo idea. No, yo estoy igual que vos, así que por eso te pregunto como para saber... ¡Para! ¡No! Se la confundían. Nos desconocemos. ¿Qué pasó? Pueden mandarnos audios escribiéndonos al WhatsApp o al Telegram. Cuéntame. Y al WhatsApp
1155-861195. Pueden enviar audios. Ah, podemos aprovechar que está Romy acá y así le das consejo de amor. Dale, sí. No sé qué puedo... Que nos cuente todo. No sé qué consejo puedo dar en esta vida porque no me siento apta para aconsejar a nadie, pero yo le mando. Que nos cuenten su drama. Peor gosteada. ¿Les parece? Ah, me parece bien. Pero pará, pero a la gente que no entiende como yo, díganle que gosteada, bueno, no cuando la dejaron planteada, se sintieron perdedores, vos decís, la remé, compré velas, le hice de comer y no me vino depilé, acá. Está. Me puse el calzón limpio, saqué las sábanas, puse sábanas limpias y me gosteó. Dicen que calzón limpio o nuevo para primera cita es mufa, ¿lo escucharon alguna vez? No. Pero bueno, buen dato. A la cita, primera cita, para que te vaya bien, no te digo con el peor de tus calzones. Calzón roto, pero normal. El tuyo de confianza tienes que ponerte. El guerrero. Tu calzón de confianza. Eso está buena. No. Porque uno siempre tiene uno de confianza. El que sabe que le queda bien, el que es suavecito pero cómodo, pero es como que moderno, pero no tan... El buen calzón. El buen calzón. El buen calzón. Yo a veces tengo y a veces no. ¿No usas? A veces no usa. A veces usa. Hoy sí tienes. Sí, hoy te sí. Te puedo decir que hoy sí tienes. Pero, yo sé cuándo él tiene y cuándo no. Pero cuando uso jeans, ¿y si, si se te escapa una palometa o algo, qué haces? No, pantalón, de una. No se me escapa. Pero, bueno, bien. ¿Viste cuando uso jeans? Ahora porque usas uno más grande. No me pasa. Viste que usas más grande los pantalones, entonces uso. Pero cuando se usaba los jeans medio más ajustados, no me podía porque me rompía la bola de tener que hacer, viste, para abajo, para que no te quede. Claro, esto, ¿ves? Como a nosotros lo que se nos hace es como ¿ves? Un bolso. Claro, vos te pones el pantalón hasta así y te queda acá arriba. Entonces tenés que estar así cuando es preajustado. Ahora cuando tenés así eso, ya no. Ahora están cómodos. Claro. No, bueno, slip. Bueno, pueden mandar el audio al 1155-861195. También pueden escribir al chat de YouTube, digamos, que los estamos leyendo en nuestro canal de stream. Si no me llaman a mí, yo les cuento. Claro. Y la llamada tuya ya quedó en el olvido, ¿no va a suceder? No, porque es tan mala persona que no me contesta. No es mala persona. ¿Quién? ¿Por ahí está enojado o por ahí? Pensó que no le contesta a mi amigo Enzo. Un chongo con el que me conocí en la marcha, le pedí, él me pidió el teléfono, nos miramos, nos amamos profundamente, me dijo, no voy a dejar que me presenten el chongo que me iban a presentar porque quiero salir con vos a bailar. Me invitó a bailar, me consiguió la entrada y yo me quedé dormido viendo a Mirtha Legrand. Ay, no, el peor final. El peor final. Ahora odio a Mirtha, me están pasando esas cosas como que... Pero odiate a ti, vale. ¿Qué? Odiate a ti, no a la pobre Mirtha. Claro. No, está re bien proyectar en el otro, te rebanco. Está bien. Proyectá toda tu frustración en otro. ¿Y saben por qué también siento que me pasa esto? Porque cuando uno le pone mucha expectativa a las cosas salen mal. Lo que pasa es que era una historia de amor fuerte. O sea, era muy perfecta la historia. Claro, no, si yo me iba normal... No me iba a venir al final. Quizás si me iba sin bañar a bailar, estaba todo bien. Pero me bañé, me acicalé, me acosté a dormir. Bueno, me tiré en el sillón. Encima estabas vestido ya, peinadito todo. Todo impecable, esperando que sea ¿para qué te tiraste en ese sillón? Y no te despertaste a la media hora, al otro día, ¿no? 9:30 a.m, amigo. Te sentís tremendo loser. No había posibilidad. A las 9:00 a.m. Del domingo. Ni siquiera a las 5, a las 6, para ver qué pasó con tu vida. No, a las 6 no. Si yo me levantaba a las 4, yo me iba a por él. Claro, por ahí de última, pero ya a las 9 ya está. Claro. Ya vas a cerrar, a limpiarlo vas el boliche. Claro, y aparte, ¿dónde lo busco? No conozco su casa, no tengo su Instagram. Envidio tu capacidad de dormir. Acordate que... ¿Qué? Va a prosperar. ¿Cómo va a prosperar? Vas a ver. Yo confío en esa historia de amor. No, ¿sabés qué quiero yo? Estoy pensando esto, que vos, Turquito, conocés muchos exjugadores. Y para mí que mi tipo de novio sería un tipo cincuentón, ya realizado, quizás separado, con dos hijas. Como ya resuelto. Claro. No quiero que esté como todo a por armar. ¿Eso contarías como ser botinera, si ya se retiró? No. No, está bien. Y ni siquiera pretendo que sea millonario ni nada. Tipo laburante. No, que además, yo no tenga que mantener, por favor. El jugador de fútbol viste, le gusta tener mucho sexo. ¿Y cuál es el problema? No, por eso te digo, por la atajate nada más. Además te banco, porque ya tenés como bueno, la familia... armada, hecha. No tenés que criar a nadie, te espera con la pileta. Hermoso. Tranquilo. ¿Querés ponerte los auriculares? Porque tenemos audios de la gente contándonos cosas, así que los escuchamos. ¿Hola? Hola, Romy, ¿cómo estás? Necesito ayuda. Estoy, no sé, como que me he enganchado con un compañero de trabajo que antes lo veía de lunes a viernes, ahora le cambié el horario y lo veo 2-3 veces, con suerte, capaz que 2, te digo.
me estoy quedando todo el tiempo. Me estoy quedando, me estoy quedando, me estoy quedando. Es tipo de alemán. O sea, si estás soltero, estoy soltera. Nos vemos todo el tiempo. Me estoy quedando. Decidite una vez por todas. ¿Qué hago? ¿Lo mando a cagar o remo ahí un toque? Hola, Ronnie. Necesito un consejo. ¡Ah, un montón! Sí. Pero ya va, vamos uno a uno, vamos uno a uno. Otro consejo, voy a empezar a cobrar, ¿eh? Sí. Bueno, a ver. Yo no banco para nada la histeriqueada. Como que me da una bronca. No hay nada que me saque más de mí que me histeriqueen. Me pone histérica. Pero hay como también como un jueguito ahí que como que atrae, ¿no? Como, como que gusta. Para mí seguís en la nesa, pero no te enganches. Como libérate de él. Libérate, buscate a otro en el trabajo también. Paseate adelante de él con el otro ahí, que te vea, exhibite de la mano con otro y se va a querer matar. ¿Qué tal? Y escúchame una cosa. ¿Tengo razón? ¿Y qué tal esa gente que te stalkea y no te habla? Que te ve todas las historias y que te gusteó en algún momento, quizá. Y esa gente, carta de documento. No sé, esa gente, para mí ignorá, ya está, listo, fue. Ni tenés que leer. Una cuando, vez, cuando algo no es, no es. O sea, para mí es así. No te tiene que gustar uno, te tienen que gustar todos. O sea, tenés que ir por todo. Como no engancharte con uno. Que a esa chica no le guste uno el trabajo, que le gusten dos, tres. Y que vaya ahí con todos. Mira, ok. ¿O no? ¿Tenemos otro audio? Hola, Ronnie. Necesito un consejo porque me gusta un chico. Él tiene así toda la pinta de chico malo, serio, un poco reservado. Lo que nos gusta. Y no sé cómo encararle. O sea, no sé cómo encararle. No sé cómo invitarlo a salir, al menos. O sea, no sé si lanzarme directo o hacer un poquito de juego en el modo conquista. Necesito opciones, necesito una guía. Bueno, el chico así medio misterioso a mí me dio una bronca, porque a mí me gustaría mucho vibrar esa misma energía. No me sale porque como que no paro de hablar. Pero el chico misterioso, conseguí un tema que tengas en común. Como buscate algo que al tipo le guste y investigá sobre eso y empezá a hablarle de eso. Como entrale por ahí. Y después como que va a fluir. Va a fluir la salida. Igual como nos gusta siempre, no sé si al turco le pasó, pero al resto del... Creo que vamos a coincidir nosotros tres. La persona misteriosa, el malote. A mí me da una bronca. El que no te da bola. El que vos decís, yo a por vos tengo que remar. No es que vas a venir solito. ¿No les gusta ese tipo de personas? Mirá, sí, a mí me gusta. A mí me pasa... Me da bronca. No sé. Ponele... Vos cuando vas a encarar a alguien, ¿viste? Sí. Ponele, me pasaba... Más cuando tienes de soltero, 50. Claro. No, yo te... Te quise salvar, te quise ayudar. No, si me casé a los 18. No me salves, tranquilo. Pero ¿sabes qué? Viste que hay mujeres que te ponen pechera, ¿no? Que te ponen un freno. Uh-huh. Esa, para mí, es muy personal lo mío, es la más débil para mí. En vez de la chica que vos le hablás y está jaja, que se la banca todo, es la que más personalidad tiene y que va a hacer lo que ella quiere, no lo que vos quieras, porque tiene mucha personalidad. Para mí la que te dice, no, a mí no me toqué, no, a mí esto, no me besé esto, porque es la que te pone pechera, es la más débil. ¿Me entendés lo que quise decir? Sí, okay. Sí. Pues, por eso no te gusta. Pero puede ser que ponga pechera, tiene miedo que la lastimes. Voy a linkear con el tema del día. Esto mismo, Wanda y elegante. ¡Oh! ¡Qué gran link! Wanda y elegante. Son dos que supuestamente hoy anoche blanquearon, ¿sí? Y que están en ida y vuelta. Y parece que ella le ponía como un freno elegante. Bueno, porque estaba con la relación con Mauro, que sí, que no. Pero ayer él le dice, ¿vos me amás? Y ella le pregunta, ¿y vos? Y yo me quedé analizando y digo... ¿Qué cosa las personas que necesitamos poner como una barrera? No me quiero mostrar chico, vulnerable. Igual te digo una cosa, eso es una mentira. No, más, a los dos meses no puedes amar a nadie. No, si vos decís te amo, al mes no puedes amar a nadie. Pero tiene bueno, ¿sabes lo que es el amor? No sabes lo que es el amor. Brato en el toma y trae. Tiene muchos novios, o sea, muchas parejas. Y a todos ama. Ama con su corazón. No, pero al mismo tiempo. No saben lo que es amar. No saben qué es amar. No, amar. ¿Qué es amar? Para mí, amar es lo que yo me pasa con mi señora hoy. Sí. Oh. Yo nunca dije te amo a una, te amo a otra. Yo a mi señora la amo, hace 25 años que estoy y la amo con toda mi alma. Y por ahí en el primer matrimonio no sentía lo mismo.
¿Me entendés? No sentía lo mismo. Y ojo, puedes amar dos veces. No es que decir, amé una sola vez en la vida. Sí. Porque uno... Sí, puedes amar un montón. ¿Me entendés? Pero amar realmente, a mí me pasó con Mariela, llevo 25 años. Y me bancó un montón, pobre. Lo que pasa es que la gente que por ahí dice te amo al mes o a los dos meses, claramente siente una emoción muy ferviente, sí, que es eso llevar. De lo nuevo. Es el periodo de enamoramiento. Que viste que a veces decís... Eso se llama estoy enloquecido, o pero... O tener relaciones que por ahí la segunda vez decís, te estás terminando y te amo. Sí. Pero es algo porque te sale algo... No es que le mentís. Es una emoción. Claro. Y algo te sale es de adentro. Es un fuego, es una pasión que te está comiendo. Más ese momento. Claro, claro. Puede ser. Amo esto. O sea, si te dicen te amo durante una relación sexual, no le creas. Para mí no hay que creer. No, pero todos decimos cualquier pelotudez. En ese momento. A mí me gusta que me hablen, todo me gusta hablar. Todo. No. Yo te puedo dar el CBU, el alias. Yo te puedo dar la cuenta bancaria. Sí, no, te entrego. Yo sí estoy en una. No, yo te entrego todo. Y por menos también. Qué malos que somos amandos. No, yo soy muy buena, mándame, no me metan en su paquete. Nos cuesta entregarnos al amor. Pero la gente... Sí, por eso la gente te gostea, te deja, le cuesta, que te histeriquea, porque no se quiere entregar al amor. A mí me costó mucho entregarme al amor y eso es una de las cosas que me dice mi novio, como que me costó mucho romper esa barrera de, como dices tú al principio, era como que una pared, un muro, pero es que también vienes de que te hacen tanto daño, turco. Tenés desconfianza de todo. Estás con el freno de mano aquí, con el chico con el que estás saliendo y a él lo que le costó fue poco a poco que yo fuera pero soltando. Ahora estás totalmente entregada. Ahora estoy y ya tiene, no mi amor, tiene tarjeta de crédito, lo que quiera, DNI, cédula, pasaporte venezolano, todo, todo. Pero por suerte hay una buena noticia, es que la gente está peor que nosotros y estas son las dudas que tienen. Escúchame. Hola chicos, bueno, lo que voy a contar es asqueroso, así que no voy a decir mi nombre ni el nombre del susodicho, pero ya cuando íbamos a chapar le sentí como un olorcito así, dije, bueno, quizás no se lavó los dientes, quizás, no sé, comió algo, le di como un changüí. Cuando empezamos a chapar, empecé a sentir gusto a sangre, lo miro y le estaban sangrando las encías, onda, sarro. Casi vomito en su boca. Y bueno, obviamente, esa fue la última vez que lo vi. Como te dice, que piorrea se dice cuando te sangra la cecía. Es una enfermedad, ojo. Es una enfermedad. Claro. Gingivitis, algo así, ¿no? Sí, algo así, sí. Y aparte, una cosa es un poquito de sangrecita. Pero ahora sí, tenés la catarata del Iguazú en tu boca, ahí ya no quiero, por favor. Se tiene que dar cuenta, me parece, ¿no? Se tiene que dar cuenta. Y aparte, si yo siento el sabor, vos tenés que sentirlo también. No, pero vos estás acostumbrado. Tienes razón. Es como tu olor. Lo mismo que cuando le canta la boca. No. ¿No se dan cuenta que le canta la boca, loco? Pero el sabor... Es verdad, lo que dices tú, tu olor, uno no lo huele. No, pues ya... Yo me echo el mismo perfume todos los días y no lo percibo. Claro, lo que pasa es que cuando vos tenés gusto feo en la boca... Si el otro siente, vos no lo sentís porque ya es parte de tu vida, ¿no? Tienes que tener un tufo descomunal para sentirlo. Te tienes que cantar bien un borracho cagando en la boca. Claro, tenés, ¿qué dijiste? Un borracho cagando tenés en la boca. Sí, más o menos, sí. A ver. Poético el... Pero lo de la sangre en la boca me dio cosita, porque la gente que tiene mal aliento es como que es porque tiene algo cochino, pero a este le pasó algo de salud. Sí, tiene la cecía resensible. O no sé, se pilla bien, no sé, pero que vayan al odontólogo todos. A ver. ¿Tenemos otro audio? A ver. Cepillarse, dice. Hola. Hola, chicos. Hola. Desde acá, de Chile. Siempre los miro. Bueno, los momentos loser en el amor, no sé. ¿Qué se hace cuando te quitaron a tu marido? Tu marido no se dio cuenta. Cayó en los brazos de ella. Pero todavía te mira de rojo. ¿Eh? A ver qué me dicen, chicos. Le quitaron al marido. El marido cayó en los brazos de otra. No, el marido no cayó en los brazos de nadie. El marido... La engañó. El marido se fue con otra señora. Sí. Nadie obliga a nadie. Nadie cae en los brazos de nadie. Lo que dice la señora es... Estaba, la dejó a ella por la otra mujer, pero juega a las dos puntas por si pasa algo, está ahí, la tiene ahí coqueteándola. No, así es ella. Hay que cancelarlo. A mí lo tiene que limpiar, chao. Quiero linkear con el otro chimento del día.
Luciano Castro, Sabrina Rojas y Griselda Siciliani. Ah. ¿Qué se hace cuando no se suelta un ex? Porque supuestamente ahora, Griselda Siciliani... ¿Vos estás enterado de todo esto? ¿No? Pero te lo pongo en dos minutos. Dale, eso te cuenta. Luciano Castro es expareja de Griselda Siciliani. Eso se hace y hecho. Actual pareja de... no, perdón. No, expareja de... De Sabrina Rojas, y actual de... Pero lo dije bien porque anteriormente a Sabrina también ella estuvo con Siciliani. Claro. Entonces esta es una segunda vuelta con Siciliani. ¿Qué dice Sabrina Rojas anoche en su programa? Ah, me cae muy divino, pero ella cuando yo estaba embarazada de mis hijos con Luciano, le escribía mensajes a Lucho, como en modo coqueteo. Y yo me tuve que aguantar eso. ¿Hasta dónde la relación con un ex te permite aún el otro con pareja seguir escribiéndole? ¿Está bien seguir escribiéndole? ¿No está bien seguir escribiéndole? A mí no me parece bien. Para mí, no me la bancaría. Para mí, cuando corta ahí, chao, no hay más. Sí. ¿Cómo está? Cuando se permite, claro. Es hoy, chao, al minuto no hay más nada. Sí. ¿Cómo está? Pero en ese momento no había niños. No. De por medio. Pero igual, no tenía que ver. No tiene que ver. Vos sos mi pareja. Corté con vos, se acabó. Sí, pero ya va, mi amor. Claro, incluye, listo, ya está. Claro, yo pregunté que si hay hijos de por medio, porque si hay hijos de por medio, no, claro, no, que tienes que hablar. No, claro, pero una cosa es hablar por los hijos y otra cosa hablar con la excusa de tus hijos. Hablar, claro. ¿Entendés? Bueno, sí, lo que hizo ahora Sabrina en estas últimas horas es subir una foto con una musculosa de él, que todos conocen que es de él, y puso una canción haciendo alegoría a esto de... Provocativa. Como que no me suelta. Provocando a Griselda Siciliani, como diciendo, mira de feo que se siente. Porque parece que él como que había ido a la casa días atrás. Porque ellos se charlan todo el tiempo por los hijos que tienen por en común. Por los hijos, claramente. Entonces como insinuando que pasó algo más y que le dejó la camisita ahí. Exacto. El día que fue a la casa. Exacto. No sé. Que Luciano se porte bien porque son dos tremendas mujeres. Claro, por favor. Que están muy pero es que justamente es eso el problema, que siempre se culpa como a la tercera, como a la otra, ella es una bitch. Y bueno, y el que te motocacho es tu marido. La otra mujer, nada que ver. Si tiene que hacer cargo de las cosas, es el hombre. ¿Tenemos el audio de Sabrina? Creo que sí. A ver, ¿podemos escucharlo? A ver. Es un posteo. Qué rápido pasas a ser la mala cuando dejas de ser la tonta. It's true. Toma, pavo. ¿Están a favor de? La tonta. ¿Qué pasarás a ser la mala? No, pero ustedes, si tienen que tomar partido. ¿Team Griselda o Team Sabrina? No, eso de estar provocando. Mira, a los ex hay que soltarlos. El día que tú terminas, si tú terminaste fue por algo. Yo no entiendo para qué quieres seguir teniendo relación con esa persona o hablarle. O en muchos casos, ¿qué pasa? Que se quedan hablando con la familia. No, que es amigo del primo, del hermano, de la suegra, de la... Chao, no es sano, es la prima, la hermana, todo, siempre te va a recordar a esa persona. ¿Por qué quieres seguir con ese vínculo? Bueno, ¿para qué terminas? Igual otras personas te dirían, Griselda no tiene nada que ver, el que decide ahí también es Luciano, meterse o no meterse, totalmente. o contestarle a una persona que te escribe. Totalmente, sí. ¿Cuánta responsabilidad tiene el hombre en este caso? 100%. 100%, coincidimos. Porque una mujer loca puede haber en cada esquina. Pero el que tiene que ponerle el parado es tu marido. Tiene una cara de preocupación el turco. ¿Qué pasó, mi amor? No, ¿estás preocupado? ¿Qué pasa, turco? No. ¿Qué pasó? Está escuchando lo que dicen ustedes. Falta la merienda. ¿Podés acotar algo a este tema de relaciones? Se quiere mantener al margen. Para mí el turco tiene data. Bueno, pero escuchen, les quiero contar una cosa porque ya tenemos nueva invitada, próxima invitada. Ok. ¿Probaron los snacks de Fruity? Sí. Bueno, les quiero contar que son 100% de fruta natural, son crocantes, tienen sabor manzana, durazno, que es el que está comiendo Cintia, y manzana roja y verde. Esta, exactamente, versión snack. Lo mejor de todo es que no tienen azúcar ni cosas raras, es solo fruta. Y encima te lo podés comer en cualquier lado. Así que ya sabes, si querés crocancia y sabor, Fruity el snack. ¿Qué tal? Increíble. No comprar Fruity truchos, por favor. ¿Cómo te no pasó? Te lo recomienda tu chincia de confianza. Exactamente. Muy ¿cómo malo. ¿Cómo te pasó a vos? ¿Qué más hay? ¿Más audios? ¡Hola! Hola, chicos. ¿Cómo va? Los estoy viendo desde el laburo. Romy, te amo. Te sigo desde Cemento. Y quiero aprovechar para pedirte un consejo a vos, la pejerreina de las citas. Dime, pejerreina. Porque estoy en una situación en la que siento que perdí el toque.
me gusta alguien y no puedo establecer contacto visual. Me gusta una chica, me habla y me agarra más o menos un ataque de pánico. ¿Qué puedo hacer? Estás hasta las bolas. Hola, ¿qué tal? Y bueno. Está reenganchada, ¿no? Ya si, ¿le gusta ya una si chica? Alguien, ya si alguien te pone nerviosa, ya está. Qué linda, igual Bancan, qué linda sensación cuando te gusta a alguien. Hasta verlo, decir, qué hermoso esto, que me ponga nervioso. Qué lindo. Pensar qué ponerme. Cuando, por ejemplo, es alguien del trabajo y decís, ay, me voy a poner lindo porque vos me lo cruzo. O tipo, te gusta alguien, no sé, que sabes que se toma el mismo subte que vos. Yo, ay, me voy a poner lindo porque vos me lo cruzo. Como esa sensación de saber que te la vas a encontrar. Sí. Es re linda, como de la... ¡Ay, viva el amor! ¡Viva el amor! No, yo, además encanta, yo creo que a la persona indicada no le va a dar cringe que tú te pongas así toda nerviosa. O sea, más bien le va a dar gracia o ternura. Porque ella lo que siento es que le da nervio de que cuando se le acerca se descoloca. ¿Sí? Sí. Como que se pone nerviosa. Igualmente como que el otro capaz que no se da tanta cuenta de que vos estás nerviosa, como que es algo que te pasa a vos, como que ay, ahí viene, no sé. Ay, no, uno se da cuenta cuando te le acercas a alguien y se pone nervioso. No sé. Poco. Bueno, ¿la próxima invitada está en pareja? ¿Sí o no? Sí, ¿sí o no? Yo vi sus videos enamorada. Bueno, vamos a presentarla con un fuerte, fuertísimo aplauso. Mía Martínez. Esbelta, esbelta. Miren lo que es ese rostro, por favor. Ayer cuando llegaron me dijiste eso. Te dije que... Me dijiste, mira lo que es ese rostro. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué diosa, por favor. Ese color que tiene es que porque viaja muchísimo. Mal. Vive en la playa. Vive viajando por el mundo y me da mucha envidia. Ay, ya. Yo me veo medio blanca, te digo, ¿eh? Ah, ¿sí? Me blanqueé. ¿Te ves blanca? ¿Cómo sos cuando estás bronceada? No, en invierno igual me pongo medio gris, medio amarilla. Pero estamos, acabo de volver a Brasil. ¿Te metes lámpara o no? ¿Cómo? ¿Lámpara le metes? No. No, lo he hecho antes de viajes, sí, re. Aparte, un amigo mío es dueño de una, entonces digo, ahí debe ser. Para no quedar blanquita. Igual, la estoy pensando, te digo, una vez por semana para mantenerlo hasta enero, por lo menos, que arranque. Esta es la peor época, porque es cuando te volvés a poner short después un montón de tiempo y ahí te ves blanca, teta, yo me quiero morir. Claro, ahí se me notan, todas las venas. Todas las venas. Yo en agosto tengo cama en casa, en agosto me meto en la... Ah, ¿tenés en tu casa? Ah, bueno, vamos, yo en agosto me meto ahí. Yo tengo un producto que es como un autobronceante. Sí, y te lo aplicas, te lo dejas secar y luego te lo... ¿Y no queda naranja? Quedo así como me la ves. Mano te queda naranja. Así como estoy. Pará. Me lo puse ayer, literal. He probado un par y en algunos me he zarpado y de repente tipo salí a la calle y era como que te pasó, amor. Claro. Tipo, bueno, pero por ejemplo, en la cara siempre el maquillaje ayuda. Sí, verdad. Yo siempre mi maquillaje es un tonito más arriba y es tipo, ¿por qué estás bronceada todo el año? No, mami, maquillaje, todo mentira. Sí. En los filtritos y toda la mierda. No, pero yo te vi en invierno, un invierno muy crudo, que nosotros íbamos a laburar juntos, ¿te acordás? Me acuerdo. Sí. Volverte a encontrar acá fue increíble. Tipo en mayo. Parecía Ronaldinho, ¿no? Y tenía ese color en mayo, así que estás bronceada todo el año. Estaba medio Luismi ahí, ¿no? Aparte, te contrastás de los demás. Es genial, porque, o sea, cada vez estás un poquito bronceada, pero ya parecés mucho más bronceada. Es que yo no me puedo ver blanca. Yo ya tendría que haber nacido con otro color de piel, básicamente. Pero ya está, sí, negás. Perdón que interrumpa este momento, pero me sopan por producción, por cucaracha. ¿Fuiste el único que escuchó? Sí, que es que me pone muy nervioso. ¿Hay novedades con respecto al chongo? Sí. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Amiga, te cuento, te pongo en situación. Por favor. El mate te lo agarraste para vos, ¿no? Tienes razón. Sí. Lo toman medio amargo, ¿no? Mate, pero es excepto. Pero tiene una yerba riquísima. Ah, bueno, sí. Dale, mandale. Así que está bueno. ¿Lo cebaron? Sí. Es nuevito. Fui a la marcha, no creo en el amor a primera vista, hasta que creí porque me vi con un chico... Tipo, a cuatro personas estaba el chico más lindo que yo vi en mi vida. Ah, sí, pero para, fue tipo escena de... O sea, escena. De ficción, sí. Polka, tipo, paf. Paf. Nos miramos, tiene las pestañas re arqueadas, ojos re lindos, bocota, todo. Nos miramos mucho, ninguno avanzaba hasta que él se anima a hablarme y a pedirme el número. Yo muy nervioso, pavote, se lo doy y conversamos y me dice, mira, mis amigos me invitaron a la marcha para presentarme a alguien. No quiero que me presenten a ese alguien, quiero conocerte a vos. Ah, te tiro la posta de una. Esa entrada que era para un otro, te la doy a vos, ¿vamos a bailar esta noche? Ok, dale. Me encanta, sin vueltas, así de una. Listo, llego, me depilo todo, maquinita, tra, 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 todo impecable.
esperando que se haga la hora de ir a bailar, me duermo viendo Mirtha Legrand. Me levanto domingo 9 y media de la mañana. No mereces estar acá. No merezco estar vivo directamente. Pero ¿no merece que el chico le hable de vuelta? Desde ese momento, el muchacho me había llamado. Me llamó y me bloqueó. Todo junto esa noche. No, igual para. Para. Lo tenemos en llamada telefónica para ti, no, América Latina. Para, no pongan foto, lo único que pido. Hola, no, buenas tardes. No vamos a exponerlo. ¿Con quién hablamos? Iván. Santi. ¿Pero qué es con nombre? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Por favor. Santiago, Santi. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Podrías relatarnos tu vida específicamente? Cuando te encontrabas en la marcha de la comunidad LGBTI, te encontraste con nuestro compañero Enzo, ¿no? Porque él nos cuenta una historia, pero quisiéramos conocer tu versión, ¿puede ser? Hola, Santi. Porque él, sí, claro. él lo contó muy lindo, él lo contó tan entusiasmado y quisiera ver qué cuentas tú. Perdona, mirá que se quedó dormido de verdad, ¿eh? Antes que digas algo, se quiere matar. Vamos por parte. todavía no sé si creerlo. ¿Por qué no le crees? Y porque no creo que se haya dormido, se haya dormido un sábado a la noche. Pero estuvo todo el día marchando, ¿viste? Vos estabas en la marcha, ¿no llegaste cansado? Yo también, sí, también. Pero bueno, y me levanté bueno. Hola. Olis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? pará. Todo lo que te quiero decir es que todo lo que dije no conté nada malo. No. Todo hermoso desde el amor. Dije al contrario, que me habías gustado mucho. Y dije que me arrepiento muchísimo de no haber ido a bailar porque... ¿Me arrepiento? Me pareces una persona bonita. Y que te quedaste dormido mirando Mirtha Legrand. Bueno, pero es que me parece... Ya no, dice que no lo cree. Y suena bueno. una excusa estúpida y de una persona no contemporánea a esta... ¡No puedo hablar, chicos! ¡Deme una agüita! Y nada, creo que te amo. No sé. ¡Ay, Dios mío, Cristo! No, es un montón. No, te amo, amigo. No, te conozco. Perdón, Santi, voy a ayudar un poco a Enzo, ¿no? Quisiéramos, en verdad, conocer cómo viviste tú ese encuentro con Enzo, porque él lo relató, que ustedes se vieron, llegó un amigo. Que un amigo tuyo te iba a presentar a alguien. Él nos contó como que toda esa historia. Que me consiguió la entrada para ir a bailar y yo al final, claro. Quiero decirte que ya sé que me llamaste y me mandaste. Me pareció de chiquilín un poco que me bloquees. Eso es lo que tengo que decir. Pero después, el resto, me quedé dormido de verdad y quise hablarte el otro día y salir a comer o algo así. No me contestaste nunca más. Eso. Ok. No, pasó que nos mirábamos, sí, fue surreal. Un amigo me presentó y ahí lo conocí, me pareció muy copado y dije, bueno, iba a salir con otros amigos, pero dije, bueno, le ofrezco la entrada a él para ver si pegábamos onda y nada, me dejó esperando tipo hasta las 3 de la mañana y nada, no me quedó otra que después sumarme a otra gente y salir igual, porque no me iba a quedar en casa. Pero, ¿y chapaste nada, esa noche? Ay. ¿Chapaste esa noche? ¿Le fuiste infiel a Enzo? Y no, ni siquiera lo conocí. No pude conocerlo. ¿Le fuiste infiel? Chico, pará. Esa cosa no se pregunta. ¿Cómo que no? No, pará. ¿Qué tiene que ver si chapó o no? Lo importante no, es... No, porque tiene todo que ver. No tiene que ver. Porque... ¿Y yo? No, pará. Y vos estabas mirando a Mirtha Legrand durmiendo, pará, papi. Eso no se pregunta. Yo no, soy muy antiguo monstruo, discúlpame, pero eso no se pregunta. Santiago, bueno, ¿chapaste o no? No se pregunta eso. ¿Qué tiene que...? ¿Es la vida no, de no, es que si chapó, yo no tengo que seguir hablando con Santi. No, ¿por qué? Claro pero que no. Porque no, Santi es... Eso chico, Santi es mío. No. Santi le fue infiel a Enzo si se chapó a otro. No, claro. No, porque sí, te explico. Se juraron amor. Igual, él un poco... Están boludeando, ya están boludeando. No. ¿Vamos a hablar serio? No, Santi, tenés toda la libertad del mundo. Vamos a hablar serio. Chico, Pérez, vamos a hablar serio. Si no, se vieron todo, no te encontraste, ahora se va a decir, te encontraste. Ustedes chaparon, como dice usted, y después el otro día chapa con otro o con otra o con el que sea, bueno. Pero él tiene el derecho a hacer lo que quería, porque primero que a vos te conoció de vista, no tuvieron más nada y ahí quedó. Ahora, después si pasaba algo y después iba a otro lado, bueno, sí, pero hablen seriamente. Yo te digo la verdad, yo le creo a Enzo, la verdad que le dio mucha... Lo primero que hizo, estaba re mal porque no pudo encontrarte, se quedó dormido en mi Instagram. Es una cosa que es de no creer,
Es de no creer, pero se cree. Porque si no, porque te dicen, se le murió. Claro, le murió él no lo cree porque no lo conoció nunca. Pero cuando si da la oportunidad de conocerlo, si da la oportunidad de conocerlo, te vas a dar cuenta que no miente. ¿Qué iba a decir, Santi? No, no, sí, lo conozco porque lo veo en redes, pero no creí que se haya quedado dormido un sábado. Pero bueno, está bien, ya le dije que le creí, no está bloqueado, está todo bien. Ah, vamos, lo desbloqueaste. Vamos. Ahí está. Ahora tiene la posibilidad, después la mandamos. Ahora no la cagues. Ahora, cita, ahora. Cierren una cita. Ahora. No, yo creo que la cita tiene que cerrar. Este desbloqueó. Pero, sí. Hablalo después. A ver. Después ahora tenés que ser bueno. En privado y ya está. Sí, tengo un mensaje de Santi. ¡Yove! Perdón, yo le pregunté esto 3 veces al hombre y ustedes no lo dejan hablar. Enzo nos relató el encuentro contigo como algo muy, o sea, oh, wow, lo máximo de la vida. Tipo, te vio y en verdad le encantaste, no podía creer, cruzaron miradas. Y yo quería saber cómo lo viviste tú, amigo. Porque, viste, aquí queremos a Enzo y también, bueno, queremos saber tu apreciación de ese momento en la marcha. Bueno, él estaba, lo vi, sí, lo había cruzado al principio, apenas llegué a la marcha, después a la tarde lo volví a cruzar y ahí fue que nos quedamos mirándonos. No lo sigo mucho, la verdad, pero me llamó mucho la atención y dije, bueno, nos presentó un amigo y nos quedamos charlando un rato y después quedamos para la noche y bueno, pasó eso. Bueno, pero escúchame, ¿ahora esto lo estás diciendo para quedar bien en esta llamada? O yo, bueno, no, nada, igual te voy a seguir escribiendo, pero un pavote. Pero, tipo, ¿comemos esta semana, San? ¿Por qué no hablaste por el privado? ¿El viernes, pues? Espera, mira, ya está, basta. ¡Para el viernes no puedo! Sí. No, eso, pero tenés que poner. Pero pará, pará, el viernes te lo prometo que justo este viernes tengo función. Pero, ¡es verdad! Pará. No, no. Invítalo a la función. Invítalo a la función y ya van a comer. Y después ahí cenita. Okay. Si vos querés y no tenés nada que hacer, el viernes a las 8 de la noche, paso el chivo de paso, estoy en el Teatro Border. No te yo estoy. También. ¿A la misma hora? No, pero también me estoy en el Teatro Border. ¡Ah, re! Y si vos querés venir, te sentás acá a primera fila. Quizás te dé vergüenza solo un ratito, pero después te prometo invitarte a comer y tomamos un vinito en casa. Uy, planazo, ¿eh? Bueno, me gusta la idea, ¿cierto? ¡Bravo! Estoy orgullosa de este programa. ¡Escuchame! ¡Vamos, Hostel! ¡Vamos, hijo! ¿Cómo se llama? ¡Santienzo! ¡Santi! No seas rencoroso y no te quedes dormido, hijo de puta. Yo puedo no hacer la función si él no viene, ¿eh? Chicos, más vale que Santi, vas porque si no... Ya te dijo que iba, no preguntes más. Porque la cago. Sí, no preguntes más, ya está. Santi, una pregunta. ¿En la historia debería estar incluida en el monólogo de Enzo? Debería, sí, una mención por lo menos, lo merezco, ¿no? Para mí te tienen que nombrar al teatro lo que pasó y ahí presentarte en primera fila. Vos tenés que hacer eso. No pidas tanto, Santi. ¿Sí? No, te perdonó. Se merece eso. Santi, te van con muerte. La verdad es que a mí se me queda dormido alguien y lo mando. Yo no me quedo dormido ni con la orden de un juez. Y tengo que Bueno, San, los chicos acá te aman y yo te aprecio. Te agradezco un montón. ¿Lo cortamos? Porque me da mucha vergüenza este momento, chicos. Sacamos de acá, por favor. Bueno, les mando un beso. ¡Beso! Pará. Importante. Santi, ¿vos trabajás? Es lo único que necesito saber. Sí, claro, trabajo. Bien. Ahora, ¡qué caso, hombre! Pues, ¿pero qué hombre te conseguiste? No, pero digo, la verdad, vos sos una cosa loco. Sos más exigente que la concha de tu hermana, hermano. Pará, ¿vos saldrías con alguien que no trabaja? ¿Qué tiene que ver el amor? Mi esposa no trabaja. No, Santi, trabajás, está todo bien. Con lo difícil que es conseguir un hombre digno y que trabaje, ¿no? Con lo difícil que conseguir trabajo. Aferrate a él y no lo sueltes. Más difícil que conseguir trabajo. Bueno, te mandamos un beso, San. Dale, les mando otro para ustedes. Chao, mi amor. Que aguante. Chao. Santienzo me encantó. Santienzo. Ya están shippeados. Imagínate. ¿Le cortamos? ¿Le cortamos? Sí. Ya no ni están en la primera ¡ay, cita lo y amo se mucho! ¡Ay, se puso bordó, tipo, la cara de campeón. Yo sentía desde acá sus vibras de enamorado y de nervios. Cuéntanos, Mía, ¿alguna vez alguien se te quedó dormido o te hizo una plantada de este estilo?
No, por suerte no. ¿Nunca o sea, te plantaron, para... amiga, en serio? No jodas. No. Bueno, sos muy bella, pero nunca te plantaron. No, es que pará, estoy de novia hace mucho tiempo, entonces tampoco tuve la chance de tener muchas citas en mi vida, te digo que... No, pero nunca. Creo que igual no la perdonaría. Es... No, no. No, dale, papi. Ponele onda. ¿Tenés cara de dura? No, yo cero. Soy muy tranca, ¿De qué signo sos? ¿De qué signo parece? De Virgo. Vos creo que también, sos de Virgo. Sí, sí. ¿De cuándo sos? Yo del 24 de agosto. Ah, chao. ¿Me puedo ir? ¿Por qué? ¿Vos yo también? Pará, y pará, tengo un dato. Gente que busca gente. Sí, pará, y tengo un dato más para sumar. Creo que fuimos vecinos mucho tiempo. Ah, bueno. ¿Dónde? Gachi Pachi. En Devoto. En Devoto, Baigorria, entre Chico y Mercedes. Bueno, no, yo y Mercedes. ¿Ah? Acá está. Bien. Es más, creo que el ex de mi mujer amiga vive hoy en día en lo que era tu casa. ¿Sí? O sea, desde chiquita. Mucho, muchos años. Es como Bebé Reno. Mira. Sabe más de vos que vos mismo, amigo. Amigo. Vos, ella tiene la edad o de los... Claro, okay. Vos tenés la edad de los Messi más, me parece. No te voy a decir preguntar la edad, pero... ¿Hasta qué? ¿Qué tiene de malo? No, pero con la edad que tengo, la puedo... Tengo 25 años. Claro, bueno, y los Messi tienen 32, más o menos, sí. La de mi hermano. ¿Hasta qué año viviste ahí? Hasta el 91. No, hasta el 91. No nació ninguno. No, pará. Yo todavía no había nacido. No, pará. Hasta el 98, perdón. Hasta el 98. Ahí va. Ah, ok. Ahí va. Así que mira, bueno, mirá, pero bueno, si te hubiera pasado, no lo pasabas. Creo, no sé, tendría que ver las circunstancias. Claro. O sea, hay que ver si le crees la excusa que te va a meter, porque todo lo vas a considerar como una excusa. Igual claro. Te digo que de parte de él me pareció un poco toxi el tema de llamarte. Dale, si no vino, no vino. Aparte era ir a bailar, había otra gente, no es que era una cena que estaban solos. ¡No me metas! Fichas en contra porque acabo de esa fue reconciliar. Acabo de reconciliar la relación. Yo te digo una cosa. Tené cuidado. Si lo llamó de verdad, le importa. No, yo te digo una cosa, lo de él, ponele, es creíble porque es un, porque hijo, lo es a un él. Hijo de puta. Sí. No te puedes quedar dormido. Cuando yo te decía, se me murió, yo soy una abuela. Viste, las mentiras son horribles. Sí, si tenés... Pero esta es una mentira que es para. No es una mentira. Ustedes quieren decir. Yo te creo. ¿Ustedes bancan mentir algo más grave? No. Yo lo perdono por la honestidad y por la sinceridad y porque requiere valentía decir, ¿sabes qué? Porque nadie puede creer que es una mentira lo que está diciendo. Claro. Es una boludez tan grande que no puede ser una mentira. Que no puede ser una mentira. Por si querés mentir y decir, no, se descompuso mi vieja. No, que me quedé dormido mirando mi Instagram. Es para no creerte, ¿entendés? Mira, le da. Es una mentira que causa, es una circunstancia que causa ternura. Tal cual. Claro. Quedo como fan de Mirta, chicos. También. Estuvo bueno. Estaba Mirta. No, fan de Mirta no sos, hijo de puta. Porque si te quedaste dormido mucho no te gustó, Mirta. Pero pará, ya te habías vestido, cambiado, arreglado, pum para arriba, todo divino. Todo. Entalcado estaba todo. Yo igual con la manija que manejo ni en pedo me duermo, no me podría dormir nunca. Yo tampoco, por eso. Yo nunca, pero recuerden marcha de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y aparte la atención y todo. Para, en la época que salía mucho a bailar, más chica, más pendeja, tipo 17 años, yo me dormí una siestita ahí en ese horario, era lo peor que te podía pasar en la vida. Yo soy re manija, vos me decís ir a bailar, estoy preparada a 5 de la tarde. Estoy previando 8 horas antes. Igual yo también, porque si no me duermo, ese es el tema. No me duermo. Yo tengo que dormir a las 5 de la tarde hasta la 1 para estar bien. No, bueno, yo también. Yo hoy tengo que dormir sí o sí si tengo que salir. No te duermo ni a palos. Ni aunque me levante. La otra vez me levanté a las 6 de la mañana y tenía que salir de joda y seguí de joda. Salí. ¿Y con tu novio salen? O sea, ¿salen juntos o no? No. Ya estamos en una época que él no sale tanto. En un momento salió un montón, una banda, y yo no salía nada. Él es más grande que yo. Sí. Ahora, el fin de semana pasado, como que queríamos salir los dos, pero por separado. No salimos juntos. ¿Y qué onda él con tus viajes? Vos viajás muchísimo más de lo que cualquier persona viaja. Esa pregunta me la iban a hacer. Lo sabía. Bueno. La preparé. La estudié. La estudiaste. Pero ¿cómo se lleva la confianza con una persona que está en otra parte del mundo y que tenés que confiar? ¿O son pareja abierta o hablaron algo así? No somos pareja abierta. Es muy loco porque él me conoció ya de esta manera. Yo como que ya vine en el paquete con la letra chica que yo tenía este trabajo, que un poco también fue mi elección, pero él me conoció de esta manera. Y un poco fue, si queremos tener esta relación, va a ser así. Porque si yo tengo que dejar eso, es como yo sacrificar lo que más feliz me hace en el mundo, que era viajar. Yo cuando lo conozco a él tenía 18 años. Y recién como que estaba arrancando todo este boom, ¿no? De que yo capaz viajar tanto. Todo es más, creo que el año que lo conocí fue el año que más viajé en mi vida.
Y fue un poco de parte de ambos, ¿no? Como que de parte de él, obviamente, abrirse a bancarse, como todos me dicen, porque es la palabra bancar, que yo esté tan lejos y que él sea el que se quede acá laburando, porque él aparte trabaja en oficina todos los días, como que es un trabajo muy distinto que no me podría acompañar, porque la invitación está siempre. Claro, siempre. Porque yo me preguntaba que por qué no iba contigo. Claro. No, qué golazo pegar una pareja así que te lleve viaje a todos lados, tipo, che, mi amor, no vamos a Cancún. Cada vez que puedo es sumarlo golazo. A mis viajes. O clara vez que él puede. Viajaron igual, ¿no? Sí, hemos viajado juntos no como este año, bien, pero... viajé un mes con él, pero también porque tuvo que pedir vacaciones y medio obvio, como que obvio, por obvio. Así, pero me conoció de esta manera y fue un poco la decisión. Y yo también tratar de estarle mucho encima en demostrarle la confianza, ¿no? De yo te elijo, yo te estoy atrás, como pensar en él, tratar de estar como muy... También fue aprender, porque no hay viajes en los que no la hemos pasado bien, ni él ni yo. ¿Así por? ¿Diferencia de horario o algo? No es que diferencia de horario, pero es como que él sí se ponía en ese lugar de no la estoy pasando bien y un poco me lo demostraba. Y nada, él, yo siento que hay un refuerzo de parte de él, entonces yo también trato de esforzarme mucho en estarle encima, como de, en que se sienta que pienso todo el tiempo en él. ¿Llamarlo quizá? Claro, en hacer o videollamada claro. O estar respondiéndole o capaz veo algo que me hace acordar a él y mandarle, che, mirá, me estoy acordando de vos, como... muy en eso. Ya sí. Estamos hace casi 7 años de novios, sí. Hace wow, mucho. Entonces es como... ¿Cuánto te lleva él? Él tiene 29, así que 4 años. No es mucha la diferencia. No, claro. Pero bueno, nada, fue esto, como que cuando... Es más, me acuerdo perfecto que cuando me conoce, yo ya tenía planeado, aparte de otro de los temas como nuestra relación, es que yo soy una persona que tiene muchos amigos, pero desde chiquita, desde pendeja, muchos amigos hombres. Sí, muchos. Sos muy muchachera. Siempre que te veo, sí, te veo con mucho chongo. Sí, pero no es chongo, son amigos. Bueno, amigos, chongo amigo. Báncame en esta. No, que... sí, pero digo, mucho... Decí que Fede está en la oficina, ¿verdad? No, dale, mucho chongo. Dale. No, tengo muchos amigos hombres, pero de verdad soy como muy de... tengo muy buena relación, como muy de ser el pibe más de la relación. Mis amigos como que apoyan mucha confianza, agarran en mí y todo, y soy como un pibe más con ellos. Pero también es un tema para mi novio, tipo, ver qué capaz me voy de viaje con mis amigos. Ese es un tema. Y yo cuando lo conozco a Fede, qué difícil me acuerdo eso. Que lo conozco en marzo, pero me conoce en un grupo de hombres. Un amigo mío me lo presenta. Y nada, ya básicamente me conoció estando con 4 hombres alrededor. Y ya tenía planeado un viaje con 4 pibes. O sea... Que eran tus amigos igual. Sí, 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 claro. 100%, 100%. Pero ya como que todo esto ya me conoció de esa manera. Sí. Claro, primer viaje fue como, uy, qué complicado. Me voy con 4 pibes y tipo, dejo a mi novio acá. Pero cuando cumplimos nuestro primer mes, yo tenía un viaje de laburo a los 3 meses más y él sacó a hacer ese viaje, porque era una de esos viajes que te vas a esquiar, okay. Sacó a hacer ese viaje sorpresa para irse conmigo. Así que fue como la primera entrada, fue como empezar compartiendo y demostrarle cómo era yo en esos viajes. Okay. Pero después es 100% confianza, no hay nada en la pareja que no sea confianza, hablar todo, comunicación, cuando algo no te sienta bien o no es eso. ¿Cuál es el mayor tiempo que han pasado separados? Yo hace 3 años que me voy 1 mes y medio entero a vivir a Brasil, que trabajo con una empresa de egresados en turismo estudiantil. Y estoy 1 mes y medio allá y él se queda 1 mes y medio acá. Así que eso es lo más. ¡Qué divertido! Pero nunca viajaron ni un fin de semana, qué nada. O sea, literal, un mes y medio sin verse. Bien. Que es difícil. El mes más complicado del año, creo que. Porque aparte lo repito todos los años. Pero 1 mes y medio, sí. ¿Todos los años viajas 1 mes a Brasil? Sí. Ya. Yo te lo pregunto porque yo también tuve una relación a distancia y es un tema la ¿cuánto confianza. ¿Cuánto tiempo estás a distancia? Un año. Un año entero. Sí, sí. Y lo más que pasamos invierno fueron 3 meses y medio aproximadamente. Pero es un montón. Y hoy día me mudé para Argentina y aquí estoy. Mirá. Ay, es argentino. Final feliz. Y estás en pareja. Sí. Con esa misma persona. Sí. Ay, bueno, todo salió bien, lo logramos. Sí, pero es tremendo lo de la... Sí, mi turco, yo escuché, ya es va, que mi amor. Relación a distancia yo no creo que sea posible. O sea, para mí, ¿sí? no puedo. O sea, no podría saber difícil. Que es una relación a distancia. Lo mío no es una relación a distancia, pero tenemos una relación como muy... muy libre, no libre porque es monogámica, pero muy libre en que siempre vivimos bastante lejos, en distancia, entonces como que no nos vemos todo el tiempo, no vivimos juntos. Es una relación hermosa. Pero te extrañas un montón, eso es recontra positivo. Yo les saco un montón porque no queda en la rutina, como que no se ven todos los días, todo el tiempo, entonces... Te lleva a crear más planes, que no caer en la monotonía. Claro. Él, para mí, aparte es prioridad a los amigos. Si él tiene algo con los amigos, es tipo, anda y disfrutá. No sé, el viernes pasado habíamos quedado de cenar y después me dice, ay, no, pero un amigo inaugura el departamento y nos invita a todos, pero no te pasa nada, mi amor, me dice él, cenemos nosotros. Le digo, no, tantos tus amigos. O sea, yo si soy tu amigo me gustaría que vengas. Sí, un hermano para presentar. Tú siempre vas a estar. Claro. Bueno, un hermano no tiene hermana.
No tiras para ese lado. No, igual está de novia. Ya vamos a entrar en ese tema, pero antes les voy a contar que, bueno, estamos en el mes de noviembre y en noviembre celebramos con Cachamay el mes del mate y el día de la tradición. En cada mate que tomamos compartimos historias, emociones y nuestras raíces. Cachamay, con más de 70 años de trayectoria, enriquece cada ronda, sumando bienestar y sabor a nuestro ritual de todos los días. Este mes, súmate a celebrar lo nuestro. Cachamay, saber estar bien, te lo dice tu venezolana de confianza que ama el mate. Yo si me lo decís iba, así. Mira, yo me iba. Yo viajé mucho para Argentina cuando no vivía acá y me llevaba en mi maleta fijo el mate para Venezuela y andaba con mi matecito. ¿Desde la primera vez que lo probaste te gustó? Sí. ¿Y tomás mate amargo? Sí. Siempre para mí es la pregunta que tengo que hacer antes de empezar una relación con alguien. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo tengo muy el ritual del mate, me hago el mate perfecto, no me toques mi mate, tiene que estar con la montanita, pero lo tomo dulce. Oye, si es mi novio, qué insoportable. Pero lo tomo dulce. Ah, mira. Bueno, pero ahí es como que está, para mí, el mundo mate se dulce divide. Es sacrilegio. A mí porque no me gusta el dulce igual en general, entonces soy feliz con... Este tenía un poquito de azuquita, una montañita de azuquita este que nos dieron. Ah, menos mal que no tomé. Te engañaron. Ah, ¿no tomaste? ¿No? Claro, yo tomo todo muy dulce. Eso fue el turco que le puso azúcar recién. Pero bueno, mi papá me hace lo mismo. Yo le digo, no tomo dulce y me dice, y me lo hace dulce. Yo tomo con stevia, pero tengo más edulcorante en la sangre que sangre. Y se creen que no, sencillamente se creen que no me voy a dar cuenta de que le puso azúcar. Y es re obvio. No se que da cuenta, azúcar. Sí. Sí, en mi familia hay peleas internas por eso. Graves. No. En casa, o sea, tomamos mate amargo. Ya está, basta. Sí, amargo es muy. Malo dura, amargo. Pará, y les quiero preguntar a las dos, porque las dos trabajan con redes sociales, trabajos totalmente distintos, pero ¿cómo llevan que la gente les escriba? ¿Cómo llevan la popularidad? A mí me encanta. Vamos a abrir comillas para decir estas cosas, pero amo. Que la gente te escribe y te reconozca por tu laburo. Es una locura, porque yo siempre desde que... Yo arranqué muy chiquitita, o sea, siempre digo lo mismo, pero siento como que yo con las redes sociales, con Instagram, arranqué en la era... paleolítica, soy como de la prehistoria, soy el dinosaurio, porque todavía, y ni siquiera era Instagram, era Facebook, y yo tenía 15 años, o sea, era una nena, claro. Y todavía es como que estabas aprendiendo todo esto, mis redes sociales eran para mis amigos y creo que me la había descargado para jugar al Pet Society, o sea, ¡ay, amaba ese juego! O sea, sí, es que era, me hacía muchos Facebooks para regalarme cosas, era como, y después siempre me gustó la fotografía, me gustaba mucho... todo lo que era la estética y como que así arranqué, pero no arranqué con un objetivo de ay, bueno, quiero ser comunicadora en redes, ay, bueno, quiero ser... ¿Qué es la palabra influencer? O sea, claro, no existía nada de eso. Y nunca pensaste hacerlo trabajo, que te paguen para que ibas a vivir de esto. Piensen que no existían las marcas en las redes. O sea, no había publicidad en redes todavía. Claro, entonces, que me escriban era... O sea, y me empezaron a escribir cuando tenía 16 años. Yo me largaba a llorar. Le decía a mi mamá, ma, no puedo creer que una persona esté reposando tanta confianza sobre mí. Y le dije, nunca desde lo quiero Facebook. Normalizar. Sí, ahí al toque empezó Instagram, pero era para fotógrafos y yo ya lo tenía. Sí. Pero era que me manden un mensaje y me lo siguen mandando hoy en día. Y sigo sin entender. Pará, yo tengo un toque. Y puedo usarte un momento en este momento porque un montón de personas... Ya se vienen las vacaciones, se viene nuevo año y dice, bueno, tres destinos que me recomendás viajar que no son tan costosos, pero que sean hermosos. Ah, me gusta. Creo que diría más de título, tipo, tres destinos para viajeros primerizos, ¿no? Exacto. Como que está bueno para un primer viaje. Dale. Un destino que a mí me encantó y que siento que está muy bueno para hacer al principio es Colombia. Colombia es, pero, viajazo. La idea de San Andrés. Qué buen plan, porque voy a Colombia en dos semanas. ¿En serio? Sí, te ay, sí, bueno, a Cartagena. ¿Tienes recomendaciones en Cartagena? Sí, después te paso todo. Pero Isla Barú. Barú para mí. Barú lo tengo notado. La mejor, San Andrés es lo más lindo que es. Este es el que estamos viendo en este momento en la batalla. Wow. Mirá, no, ¿esto es qué una es? Locura. ¿Esto es qué? Barú. No, la isla de San Fer, Andrés. No, creo que eso es. No sé, Fer, no sé. Pero lo que tiene Colombia es que está bueno porque es un viaje aparte que no tiene muchas complicaciones ni nada para turistear por ahí, entonces está bueno para hacer primer viaje. Qué lindo. Un viaje que a mí me voló la cabeza para irme totalmente a algo distinto, que lo hice a los 18, fue Israel. No estamos en un momento de viajar a Israel, no, la realidad sí. Es que no es recomendable para hacer ahora, pero sí cuando me lo preguntan digo que es un lugar donde no le tenía tantas expectativas, no me lo esperaba así. No investigué nada antes de ir y cuando llegué fue tipo ¡pum! Aparte, tamaño Tucumán, me lo recorrí de punta a punta y tenés desde playa hasta una ciudad que es totalmente increíble con las mejores empresas del mundo. No, es una locura, es una locura. Bueno. Israel, ¿y se gasta mucho o no? En Israel,
¿Sabes que no recuerdo? ¿No fue hace muchos años que fui y no me acuerdo tampoco cómo estaba el cambio en Argentina en ese momento. Que siempre depende. Eso lo puedo viajar solo también. Yo viajé un montón sola. Es tremendo lo que, no sé, creces, experimentás. Es conocer gente, conocés sociabilizar cuando estás solo. Hablar con desconocidos. Pero, o sea, no conocerías tanta gente viajando en grupo como viajando sola. Obvio. Yo nunca viajé sola. He tenido mis partes de viaje en las que estuve más sola, que me encantó. Pero a mí me pasa algo de que para mí vale mucho más cada momento cuando es compartido. Me acuerdo de una situación en la que estaba así sola tomándome un trago ahí, mirando un río. Y dije, me encanta, amo estar sola, amo tener mi tiempo y no decirle nada a nadie. Pero si estoy acá con un amigo brindando y diciendo, mirá dónde estamos, siento que vale mucho más. Se multiplica todo compartido. No sé, para mí más siendo mujer, como que es resarpado y empoderador atravesar eso de viajar sola. Y también como te haces consciente de un montón de cosas que podés hacer sola. Por ejemplo, el año pasado viajé a Europa por primera vez sola. Viajo otra vez pero con amigas. Y me daba mucho pánico tomarme trenes en Alemania. Sí. Y lo hice. Y dije, qué locura haber podido afrontar esto que me daba mucho miedo. Y me parece zarpado. Y también me parece zarpado que tenés que estar todo el tiempo resolviendo vos las cosas. Y también el poder de decisión que tenés. Porque cuando viajás solas, haces exactamente lo que querés. Como, che, esto no me gusta comer acá, me voy a comer allá. Y también encontrarte con tu deseo. Porque decís, che, ¿qué quiero comer? ¿Y dónde me gustaría comer? No quiero comer, pero esto no tengo tantas ganas de hacer. Como que te encontrás con un montón de deseo propio y genuino. Pará, eso me parece zarpado. Romy, y contestando lo que recién te preguntaba, porque lo contestó Mía recién, ¿qué te pasa cuando la gente te conoce ahora? Viste que la gente es como abrazadora, la gente es como muy... Romy, que siente que te ve todos los días y de repente no te conoce. Yo siento que tengo un público recontra hermoso, que las pejerreinas. Y me encanta, o sea, la siento como una comunidad re linda, re amiguera. Siento como que podría ser amiga de cualquiera de ellas, o sea, posta, como que hice fiestas y fueron y era como, como que... Era una energía re linda, como energía como muy, no sé, muy mía. Y me encanta. Como si fueran amigas, claro. Sí. Porque además lo que tú compartes es como que la gente que te sigue es porque se identifica, porque piensa como tú, tal cual, como con los amigos. Con la gente con la que te juntas es porque te gusta cómo piensa, cómo habla. Siento que tengo un contenido como de re que empatiza mucho. Muy genuino también. La gente... Nada, eso, como que me re gusta la comunidad que formé. Y me encanta. Y también me encanta cuando me salen en la calle y me piden fotos. No, a mí me fascina, me vuelve loca. Claro. Es que en la marcha, cuando estaba ahí en la carroza, yo me sentía, iba Perón, estaba así. Estoy en todas las putas así, saludando así con los brazos, estaba, no. Es que a mí me pasa que creo que nunca, a pesar de que laburo con las redes sociales, nunca me las tomé como un trabajo, en el sentido de que yo me acuerdo que mis amigos me decían, hacete mejores amigos en Instagram, y yo les decía, chicos, no los sé usar, porque publico cualquier cosa cualquiera, porque de verdad que quizás la comunidad quedó... No, hay chicos que me hablan y me dicen, yo te sigo desde que usabas uniforme y estabas en el colegio y me acuerdo de cada cosa y saben absolutamente todo de mi vida. Hasta hoy una chica me estaba diciendo, ay, soñé con vos, qué lindo que estés ahí, me dice, suerte, soñé con vos. Y de verdad me siento tu amiga, o sea, yo podría estar tomando unos mates todos los días y cuando alguien se me acerca a decirme, tipo, nos podemos sacar una foto o te conozco o sos mía o lo que sea, yo digo, sigo temblando. Porque no puedo creer que las redes sociales lleguen a eso. Y me encanta, es como, es algo hermoso. Y aparte la confianza que logran en mí, cuando quizás ellos ven lo que ven en redes sociales, que igual yo trato de mostrarte literalmente lo que soy, que soy un desastre. Pero no sé, que me vengan a decir algo de mi vida cuando me conocen por redes sociales y yo capaz después le estoy pegando un perrito, ¿entendés? Capaz no saben nada de mí, es como decir, capaz no sabes nada de mi vida. Y que sientan tanta confianza para contarme cosas súper personales. Es fuertísimo. Yo creo que nunca en la vida voy a caer y me encanta no caer. Me encanta verlos y que si alguien te viene a pedir una foto o abrazar o lo que sea, quedarme charlando. ¿Viste cuando te dicen una foto y se van? Y yo, no, pará, quédate, quiero saber algo de vos. Claro, o sea, no te vayas, por favor. No es descartable, obvio. Una gana de juntarme a tomar unos mates con todos, tipo, juntada. Juntada en el obelisco. Mal, por favor. Sí, todavía nos queda que nos cuentes el tercer destino. Mientras lo vas pensando, te cuento que... ¿Sí? Con DirecTV prepago ahora tienes contenido gratis aún sin tener saldo. Sí, escuchaste bien, así que prende tu kit prepago y aunque no tengas saldo vas a poder disfrutar del mejor entretenimiento con noticias, contenidos infantiles y documentales exclusivos.
¿Quieres más? Si estás en Argentina, escanea el QR que aparece acá en pantalla y entérate el regalo que DirecTV Prepago tiene para ti. Y si estás en Uruguay, prende tu deco y mira el canal 100 que también tenemos un regalo para ti. No te pierdas esta oportunidad única, prende tu prepago. Hoy le mandaste venezolano, hoy no lo hiciste así argentino. En los Ay, chicos. Pero me encanta. Es sí, a mí también, pero viste que te mandas. ¿Sabías que con DirecTV Prepago ahora tenés contenido gratis, aún sin tener saldo? Escuchaste bien, así que prende tu kit prepago y aunque no tengas saldo, vas a poder disfrutar del mejor entretenimiento con noticias, contenidos infantiles y documentales exclusivos. ¿Quieres más? Si estás en Argentina, escanea el QR que aparece acá en pantalla y entérate el regalo que DirecTV Prepago tiene para vos. Sos la una. Pero ahora si lo fuera a hacer como tú, sería tipo... Si estás en Argentina, escanea como la R. Escanea el QR. ¿Qué? Espera. Estoy tratando de hacer la R tuya. No, tucumano difícil. Escanea el QR que aparece acá en pantalla. Pero ahora en cordobés te sale. ¿Pero qué soy? Ah, de Córdoba. El acento está... Bueno, el acento de... No está puesto ahí. Ahí está bien. Hasta porteño vamos bien. La R. La R. Pello, sello. Pello, sello. QR. Eso. Escanea el QR que aparece en pantalla. Ahí está. No puedes saber todos los idiomas. Todos los idiomas de Argentina. Tenemos tiempo para que me hagas el curso. Sí, vas a salir tucumana. Sí, para que tengas muchas cosas de lunfardo también, en esas. ¿Hace cuánto estás acá? ¿Qué es esto que me acabas de decir? Lunfardo son algunas palabras como bondi. Tipo, palabras que solo entiende el argentino porque son formas, modalidades, ¿no? Ah, el bondi, sí, bueno. He aprendido varias por estudios de febrero viviendo acá. Poquito. Así que, sí. El pibe, la piba. Sí, eso igual lo conozco yo y Floricienta. Así que conozco algunas. Ah, ya aprendiste. Pibe, piba. Cris Morena te educó. Claro. Sí, total, sí. Patito feo se veía colegio mucho. Cris Morena. ¿A qué colegio fuiste, Cris Morena? Bueno, tenés... ¿Qué más tengo? Último destino, porque nos diste dos, nos queda uno. Me fui. Costa Rica, 100%. Y ese es un destino que conocí este año. Yo lo tenía acá, todo el mundo me decía, vos te va a encantar, sos re Costa Rica. ¿Qué será sos re Costa Rica, no? Pero fui... ¿Qué es ser Costa Rica? Claro, fui... Es que es esto muy de la vida. Bueno, voy a tirar el... ¿Cómo es que era el eslogan de Costa Rica? Pura vida. Pura vida. Pero allá yo no sabía... Yo pensé que pura vida era muy del que se quiere hacer el pura vida y se tatúa pura vida, pero allá pura vida significa todo. Pura vida es un cómo estás, pura vida es gracias, pura vida es que estés bien, pura vida es dame un mate, pura vida es... me estoy meando, o sea... Pero literalmente hablando... No. Una conversación. ¿Te saludan y te dicen pura vida? Sí, literalmente es como... entras a un lugar pura vida, como decir, hola, ¿cómo andás? Bajaste del bondi y te dice pura vida, como que estés bien. Ah, mira. Como todo como es una como... Loja. Claro, pero siempre se va a significar algo bueno. Yo le pedí que me lo explique un colectivero. Me estaba bajando, me grita pura vida y le empecé a gritar qué significaba, o sea, literal. Pero conocí este año que fui con mi socia. Nada, yo aparte con todo, nadie me recomendaba la parte del Caribe de Costa Rica y sin embargo yo le quise dar a la parte del Caribe. Ay, no, me voló la cabeza totalmente. Y cuando llegué a Santa Teresa, que Santa Teresa es como el lugar que van todos, como el más turístico, porque es el que van, se van a surfear, el típico surfer ahí como gangster. Cuando llegué ahí, me acuerdo que todos me decían, vas a ver el mejor atardecer de tu vida. Y yo llego y estaba lloviendo. Y dije, no, no puede ser. Bueno, ¿sabes qué? Digo, no me importa. Aparte, mi socia es la persona con mejor energía del mundo. Dice, no importa, vamos a comprarnos unas birras y nos vamos a la playa igual. O sea, llueve, no importa, estamos acá. O sea, es ahora. Eso te enseñan los viajes. A sentir que estás ahora. Para, te enseña eso y seguramente a hacer valijas. Y a tomar birra. No debe ser la uno haciendo valijas. No, soy malísima. ¿En serio? Fede es buenísimo. Fede me enseñó en este viaje a hacer valijas. Tipo, él mete hasta adentro. Tipo, no deja un espacio. Pero no. Yo meto dentro del zapato. No te deja una esquina libre. El problema es que, claro, una valija que te pesa 23 te pesa 38. Ya. Pero la hace impecable. Yo soy malísima. Yo y nada, llego... Compro rollito. Te puedo enrollar a mi hermano y meterlo dentro de la valija. Esa es buena. Pero rollito es la mejor manera. Yo he llegado a meter cosas dentro del termo del mate. O sea, el termo. O sea, meto todo. Nada, y llego ahí, compro las birras, me voy a la playa. Chicos, como me siento, se abre el cielo. Ay, tenía ahí el atardecer perfecto acá atrás, arcoíris. Dijeron, este es mi lugar. Pero no, hay una energía muy linda. O sea, Costa Rica 100% se lo recomiendo a todo el mundo. Y hagan Caribe y hagan la parte del Pacífico porque es...
Qué, o sea, lindo, de verdad. Y no, todo es lindo. Quiero volver, necesito volver. ¿Turco? Y ahora que hablas del perdón, sí, pero sí, como sí, está hablando del sí, Caribe, sí, sí, ¿de casualidad fuiste a Venezuela? ¿Sabes que no? No. No. Porque me estás describiendo tantas playas, tantos lugares, por ejemplo, Isla de Margarita, o sea, es como que llegas y encima, pará, te voy a contar algo. Mi cuñada es venezolana, o sea, toda su familia es de Venezuela. Y como que hace, ya está con mi hermano hace 13 o 14 años, o sea, hace una vida, es la novia de mi hermano. Y siempre dije, como quiero conocer, también para conocer a su familia, todo, y no, nunca fuimos. Bueno, ya irás. Ya irás. Ya irás. Anótalo. Y anota Margarita. No, que te quería preguntar, seguramente viajaste por un montón de lugares. ¿Cuál fue el lugar más lindo que fuiste vos? Quizás podés recomendar que la señora o el señor quien pueda ir. Colombia, San Andrés, la isla San Andrés, espectacular. Y me gustó mucho Australia, Sydney. Ah, mírate. Después tuve no. Bangkok, Jakarta, Indonesia, Egipto, Arabia. Wow, tú. ¿Qué onda Egipto? ¿Qué te parece? ¿Podrán? Egipto? Hermoso. ¿Podrán? ¿Te gustó Egipto? Sí, aparte con el tema, yo viajé mucho con el tema de selección, ¿no? Y cuando todos iban a comprar, yo por ahí me saqué fotos, pero no tanto, si no me quedan los recuerdos, iba a conocer cosas, todo. ¿Turco, fuiste a Turquía? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Increíble. Estuve en Groenlandia, pero lo que más me impactó, Australia, porque fui a un zoológico. ¿Había canguros? Sí, fui a un zoológico, o sea, lo que era. El agua de los hipopótamos, todo, como si fuera la de la pileta, ¿viste? Que acá vos lo ves en el zoológico, pobre, cuando están los animales. No. Bueno, acá sí, ahí eran falopeado, como estaban en la... No, acá era una cosa todos, de loco, parecía que estaban en una suite. Como tenía los animales, en el spa. Pero me gustó, yo le recomiendo la isla de San Andrés, es espectacular. ¿Sabes que fui a Colombia, pero no fui, así que la tengo pendiente? Después estuve en Cartagena, estuve en Santa Marta. Santa sí, Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, dicen. Y bueno, tuve una experiencia muy linda ahí en Colombia. Bueno, en Colombia, Tayrona, el parque Tayrona, para que literalmente dormí en una hamaca paraguaya. Que tenés que caminar varias horas hasta llegar a la playa final, digamos. Eso es increíble hacer, porque es como un trekking que supuestamente lo haces en 3 horas. Yo como estaba laburando y haciendo fotos en el medio y todo, tardé 7. Y te dicen que tenés que volver antes de las 5 para que no se vea de noche. Yo volví de noche con la lamparita del celular guiándome por los perros. ¿Por dónde iban los perros? Yo dije, los perros siempre llegan a un buen lugar. No es una montaña, es llevando a una playa. Pero pasás por todo, pasás hasta por una parte de desierto. Es un parque nacional. Pero adentro vos tenés como diferentes playas y podés elegir dormir en carpa, en un camping. Tenés uno que es el ecoparque, el tipo la parte más como top, que podés dormir en cama. O la hamaca paraguaya. Y yo me fui a dormir a la hamaca paraguaya. Es genial igual. Yo es tuve, después estuve en Cali, que fui a la casa de Miguel Rodríguez, que era uno de los narcos de Colombia. Uh-huh. Y ahí también fuimos. Tranqui, la casa del narco. No, pero fuimos y mirá lo que es, el tipo presidente del Club América, todo. Estaba, bueno, Gareca, gente de mi época, ¿no? Uh-huh. Y cuando vamos a la casa de él, nos llevan en auto y en un micro. Y cuando estábamos llegando, que teníamos que pasar las guardias, nos vendaban los ojos y bueno, y nos conocimos, ¿no? Conocimos el primer retén, ahí nos vendan los ojos, pasamos 3 retén, fuimos a la casa y cuando llegamos a la casa nos sacaron la venda de los ojos. ¿Pero por estabas cagado hasta la casa del narco con el narco? Sí, fuimos ahí. Y estaba y vos tranca ahí, chile. No, yo y todo, fuimos con un equipo, fuimos a visitar al presidente de la América, que en ese momento en los 80, en 81, 82 era el presidente de la América de Cali. Fuimos a jugar un partido amistoso y bueno, y fuimos a conocer la casa de él. Amistoso los chicos. Sí, como un asado, pero bueno, no querían, no nos vendaron los ojos antes de pasar el primer retén. Sí. Zarpado. Sí, yo pienso que no salgo de esa. No, a mí ya me vendan los ojos y yo ya está. Ya me di por muerto. Estábamos solo, era un equipo de fútbol. No. Estábamos una delegación, ¿viste? Claro, no, podría, no fueron porque tenían asuntos pendientes o porque le debían plata. No, claro, si vas solo, nunca, ¿viste? Sabes, sí. Pero si vas con un grupo de amigas a conocer y ya van 20, te vendan los ojos. Estoy por muerta la serie. Lo bueno es ser hombre, a una mujer la vendan los ojos. Hablando de viajes, tenemos un juego de viajes. Tenemos un juego de viajes, la trivia hostel. ¿Quiénes juegan? ¿Jugamos ¿Quiénes todos? ¿Quiénes juegan, Fer? Yo quiero jugar. Ah, una para cada uno. ¿Para cada uno quiénes? Uy, soy re mala en los juegos, siempre pierdo.
Yo me pongo media violenta en los juegos. Ah, juegan todos ustedes menos yo mismo. ¿Sos competitiva? Sí, re competitiva. Ay, hoy no. Ahora les voy a ganar. No, yo voy a perder porque soy lo más bullo. Yo voy a ganar. Yo tengo que ganar y si les tengo que arrancar los ojos a alguien para ganar, no me molesto hacerlo. Me encanta. Esa es la pasión que necesitamos acá. Voy a romper ese vaso y lo voy a clavar. Vamos entonces por las agujas del reloj. Me dio un poco de miedo, Romy. Ah, sí. Romy me dio miedo. ¿Por dónde empiezo? Si quieres jugar. Bueno, dale. Me vas anotando los puntos, Fer. Te lo voy a pedir para ver quién es el ganador. Pregunta para Romy. ¿Dónde está ubicado el Taj Mahal? Tienes opciones. A, Arabia Saudita. B, Azerbaiyán. C, India. D, Irak. ¿Dónde está ubicado el Taj Mahal? Arabia Saudita, Azerbaiyán, sí. India, Irak. Respuesta C, India, respuesta correcta. ¡Bravo! ¡Claro que sí, claro que sí! Chicos, yo viajo, pero no sé nada de mapa mundial, o sea, me voy a pedir un montón. No, además que esta encuesta no sé lo difícil que es. No, no, ¡feliz de no jugar! Pero obvio no que voy a perder. No quiero quedar como un ignorante. No, yo sí voy a quedar como un ignorante. Me da vergüenza, ya no. Me pongo nerviosa. Si le gano yo, se tienen que matar, porque yo repetí jardín. No me dijeron que tenía que estudiar. ¿Qué hay de voy premio? Con eso, voy con eso. ¿Dónde quedan las Torres Petronas? A, Singapur. B, Malasia. C, Estados Unidos. D, Dubái. ¿Dónde quedan las Torres Petronas? Singapur, Malasia, Estados Unidos, Dubái. La foto... ¡Eso es Dubái! ¿Respuesta definitiva? ¿Sí? Ok, respuesta incorrecta. La respuesta es Malasia. La B. Pero tú no le podés soplar. No hagan trampa. Me sopló como el oje. No, la B te dije. Ah, la B, escuché yo. No cualquiera. Me encanta porque tenemos hasta dibujitos. A ver, pero me están espiando. No, yo no veo de ahí. Pará, ¿y cuál es el que...? Yo me puse los lentes para ver si veía algo. Voy contigo, Turco. Te tengo fe. Pero tú él viajó fe. Mucho, él viajó te mucho. Te tengo una fe. ¿Dónde queda Burj Khalifa? Opción A, Estados Unidos. Opción B, Dubai. Opción C, Francia. Opción D, Marruecos. ¿Dónde queda Burj Khalifa? Marruecos. Respuesta incorrecta. Mira la foto, mira la foto. Eso no es Marruecos, claramente. ¿Dónde es? Igual pará, son re Dubai. Difíciles. ¡Dubai! ¿Qué pasó, Turco? Apurado. Bueno. Son re difíciles. No, y lo que te viene a ti, no sabes. ¿Qué me quieres decir, Fer? Vas muy bien, okay, te gracias, dice la gente gracias. Por cucaracha. Están muy contentos en el control. Bueno, muchas gracias. Ok, te vamos a colocar una imagen en pantalla a continuación. Y tú nos vas a responder, por favor, la imagen. ¿A no. qué país? Chicos, ¿para qué me tocó a ella? ¿A qué país pertenece este dibujito? Opción A, España. Opción B, Bulgaria. Opción C, Bosnia-Herzegovina. Voy a decir el Madrid. Opción D, Islandia. ¿Dónde? Yo creo que la sé. ¿Qué país es este? Yo creo España, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina o Islandia. Herzegovina. Mucho viaje, pero pocas nueces. ¿Cuál era la segunda? Opción A, España. Opción B, Bulgaria. C, Bosnia, Herzegovina. D, Islandia. B. B, Bulgaria. Respuesta incorrecta. Este jeroglífico pertenece a Islandia. ¿Listo, gané? Sí. ¿Gané? Está bueno porque todos los días aprende algo nuevo. ¿Hay más preguntas? Todavía quedan preguntas. Claro. Primera ronda. Bueno, vamos contigo, Romy. Te vamos a colocar una imagen en pantalla. Dale. Y tú vas a tener que respondernos. Estoy preparadísima. ¿De dónde es esta bandera que está a continuación? Oy, en 3, 2, 1. Opción A, Rusia. B, Bulgaria. Opción C, Filipinas. D, Nigeria. ¿De dónde es esta bandera? Rusia, Bulgaria, Filipinas o Nigeria. Soy malísimo con las banderas. ¿Vieron que había un juego antes que era tipo de en el celular de adivinar estas cosas? Yo no nunca jugaba, claro. Por eso yo no tampoco. Filipinas. ¡Respuesta correcta! ¡Dale! Buena suerte en el amor, pero... No, ¿cómo es? Buena suerte en el amor, pero buena suerte en el juego. ¡Buena suerte en el juego!
De acá al casino me voy. A la producción pedirle, dale. Inviten más gente culta mientras yo esté en este programa. Dale, por campeón. Favor. A la producción le pido. Por no suerte vine yo. No te preocupes, tengo que dar bien. De nuestro coeficiente intelectual para abajo, por favor. Gracias a la producción por no hacerme participar. Los amo, los amo. Está corriendo sangre acá, les estoy ganando a todos. No creo que yo siga leyendo la... No, no, gracias. Así aparte vos viajás, vos deberías saber. ¿Por qué? Yo lo único que sé son las playas que son lindas, amor. Está difícil. ¿Cuál de estas ciudades pertenece al estado de Texas en Estados Unidos? Opción A. Los odio, ¿eh? Opción A. Aim and hit. Opción B. Cut and shoot. Opción C. Good and evil. Opción D. Hit and run. ¿Cuál de estas ciudades pertenece al estado de Texas? Opción A. Aim and hit. Opción B. Cut and shoot. C. Good and evil. D. Hit and run. Es muy difícil, ¿no? Fui siempre a veranear de toda la vida de chico. Ahí. A Texas. A Aim and shoot. ¿Qué cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? La B. ¡La B! ¡Qué respuesta correcta! ¡Bien! ¡En tu cara! Soy muy bueno haciendo esto. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo es que era que se llamaba? No sé, ahora. Air and shoot. Eso. Muy bien. 2-1-0-0. No hay preguntas sobre Mar del Plata. Bien. No hay preguntas sobre Mar del Plata. Me das tus recomendaciones. Gessel. No sé, todavía me queda. Después me das tu recomendación. Más chiquita. Pará, está viendo. Está viendo. Se me hace que es un tramposo. Sí, se está carteando. Se está carteando. Vamos con el turco. Está carteando. Voy contigo, turco. ¿En qué país queda la ciudad de Narnia? Opción A, Ucrania. Oh. Opción B, Maldivas. Opción C, Italia. Opción D, Zimbabue. Atrás del ropero. Claro, ¿Narnia existe? Sí, yo pensaba que no existía. O sea. ¿En qué país queda la ciudad de Narnia? Ahí tienes la fotografía para que te inspires y nos digas si esto te suena a Ucrania, Maldivas, Italia o Zimbabue. Es obvio. Eso, para mí está entre Ucrania e Italia. Pero dale, decidí. Escoge, papi. Ucrania, sí, Maldivas, sí. Italia o Zimbabue. Ucrania. Estuviste cerca porque queda en Italia. Es Italia, es Ucrania, no existe. ¿Cómo vas a decir Ucrania? Pero ella, yo confío en vos. Que sos re tramposo, turco. Encima te copias mal. Pero yo confío en ella, pobre. Encima te copias mal. No hay que copiar. No, se le echa la culpa a cualquiera. Eso es Italia, no puede ser otra cosa. Te pasa por robarme el día de cumpleaños. Que no mira que sea tan mala ella. Bueno, listo. Amigo, ¿cómo podés confiar en una mujer? En las mujeres no se confía. Yo confío en todos. Y más si de mí. El más heterosexual del mundo. Eso por no creer en vos. Bueno, voy con... Mía. Me va a tocar una re difícil por no, karma. No, está pasable. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Opción A, Canadá. Opción B, Rusia. Opción C, China. Opción D, Estados Unidos. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Eso no había nada, amiga. O sea, si no sabes eso... Es re fácil. Te dejes influenciar. Repetí la escuela. No sabes eso, volvé a primer grado. Voy de vuelta. ¿Me puedo contestar el país más grande del mundo? Canadá, Rusia, China o Estados Unidos. Respuesta. Está correcta, ¡vamos! Claro que sí. Sí, mira, claro que sí. Fácil. Yo iba a decir China. Yo sé que iba a decir China, por eso decías que era re fácil. Y me decías que iba a repetir yo. Obvio. Repetiste vos, amiguito. Bueno, voy contigo, te tengo fe. Tercera ronda. Tengo sangre rusa. Yo te pongo de ganadora directamente. ¿Cuál es el país con la población más grande del mundo? Opción A, India. Opción B, Indonesia. Opción C, Estados Unidos. Opción D, China. Es muy fácil. Esto sí es fácil. ¿Cuál es este el país sí es con fácil la población más grande del mundo? No, para India, mí, Indonesia, China. Estados Unidos o China. Para respuesta China incorrecta. India es la respuesta correcta. Era obvio. Me bolicharon, era obvio. Burra. Me queda una sola. Se puso agresivo. El rubio se puso agresivo. Me quedé una sola y estaba... Era Italiani con Cammy Holmes. Para que hace así. Claro, el que responda primero. Ah, ok. Voy gana. Tráigame el botón rojo. El que responde primero. No, entre...
Soy en sí turco. Oh, ¿quién está empatado aquí? No, yo ya vivo por el descenso. Ella tiene dos puntos. ¿Y tú? Uno, pero puedo. Yo no participo más. Si doy ese positivo, puedo ir a empate. ¿Abandonaste? No, y si yo no. Bueno, veamos. No alcanzo. Atención, ¿qué ciudad es conocida como la ciudad eterna? Opción A, París. Opción B, Buenos Aires. Opción C, London. Y opción D, Roma. Roma. Respuesta correcta, mi amor. Claro que sí. Bueno, esto es un empate y los dos se ganaron unos frutis. ¡Ah, ganamos los dos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Nos ganamos un chongo. Cada uno. Ay, tú te ganaste una segunda oportunidad con el amor de tu vida, que eso ya es un montón. Bueno, ¿y la Romy? Romy se ganó unos frutis que la producción le va a hacer llegar en cualquier momento. Romy también quiere un chongo. Pará, Romy, dijiste que estás en teatro. Estoy en el teatro. ¿Querés chivear en este momento a la gente e invitarla? Estreno el 21 de noviembre en Teatro Border, 22:30. Hay dos funciones, 21 y 28. Estoy re nerviosa, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé en la que me metí. Todos los días me despierto pasándola mal, con ansiedad, diarrea. Pero va a estar re buena la obra, mal. ¿De qué se trata? Yo quiero que vengan. Sí, obvio, obvio, vamos, pero un poco de qué va. Es como un gran show de mi vida. Me encanta. Un gran show de mi vida, cuento cosas de mi vida. Es re divertida, ¿no? Pues estoy re feliz. Es una obra muy sincera, muy... ¿Y las entradas se consiguen por...? Por la página oficial de Border. Tienen que entrar al Instagram de Border y buscar ahí. Muy o si no, en mi Instagram, Juan es Romy, está ahí el link. Border. Es hermoso el teatro. Hermosísimo teatro, así que vayan a verla. ¿Vos tenés próximo viaje, amiga? ¿O por esto lo que va del año te quedás acá ya? Es muy triste, pero no. Tengo muchas ganas, estoy planeando en mi mente, pero todavía no tengo pasajes, así que no tengo ningún viaje. ¿Por ahora? Me quiero ir a Japón. Sueño ir a Japón. Es un viaje que tengo ahí. Con mi socia nos pusimos un objetivo que es desde que tengo una marca, que intentar de todos los años pasar el cumpleaños de la marca en otra parte del mundo, conociendo lugares nuevos. Así qué que, cool. Qué lindo. Sí. ¿Por qué no me pongo retos como esos? Claro, porque no entiendo. Estoy rarísimo los retos. Costa Rica fue el del año pasado y el año que viene queremos ir a Japón, pero bueno. Me da un poquito de cosas, es como muy raro, una cultura muy distinta. Es como ir a otro planeta, siento yo. Siento yo también, de verdad. Como que me voy a meter en una película. Otro universo, sí. Igual un poco está bueno vivir todos los viajes como si fuesen una película. Como, bueno. Mi próximo viaje literalmente va a ser Mar del Plata. Me quiero ir a Mar del Plata. Volver a casa. ¿Y vos querías conocer Mar del Plata? Sí. Hoy dijiste que no conoces Mar del Plata. No. Te llevo a Mar del Plata, lo mejor que puedes hacer es Mar del Plata. Es mi segunda casa Mar del Plata. La Patagonia también. La Patagonia te va a volar la cabeza, es hermosísima. Hay muchos a Bariloche por acá, dicen. Bueno, de entre tantos destinos puse como primero Mendoza. Sí. Así que bueno. Así de todas las costas de vino. Yo me hice en bici. Imagínense lo que fue eso. ¿Qué? Quebré todo el cuerpo de casualidad. ¿Me estás jodiendo en bici borracha? Manejando borracha por los viñedos, en bicicleta. ¡Qué con delicia! Con mi amigo Pablo fui, que me sacó foto con vos. ¿En serio? Sí. ¿No será que yo estoy destinado a estar con Pablo? Y no con el muchacho este. Ya me habló dos. Amigo, ¿vos de qué signo eras? No. ¿En sitio de qué signo eras vos? Aries. Cumpleaños. Pablo, cumpleaños el jueves. No. El viernes. Scorpio. El viernes te vas a ver con Santi. Ah, verdad. En tu obra. Así que, por favor. Tienes que hacer un monólogo con él un poquito. Tienes que quedar bien, por lo menos. Repítenos el chivo de tu obra, por favor. Este viernes, señora, ¿quiere conocerlo a Santi? Venga a las 8 de la noche al Teatro Border, en la página del Teatro Border, o en mi Instagram, Enzo Aguilar, o con doble K. Última función del año, porque ya se nos... ¿Pueden creer que estamos en noviembre? Yo no puedo creer. Chicos, ¿cuántos sábados quedan para Navidad? No. Ay, odio pensar eso porque se me hace que ya se nos termina. Una pregunta, ¿cuándo se ponen en mood navideño aquí en Argentina? El 8 de diciembre, el día que se arma el arbolito. El día de la Virgen. Cuando arranques a ver un pan dulce en un supermercado, ya está. Igual yo estoy para el pan dulce ayer, para arrancar el pan dulce. Te digo algo, tengo una amiga que tiene una marca que vende cosas navideñas y empezó a vender en agosto. Claro. O sea, hay gente que compra. Dame su marca. Sí, pero a mí deberían vender todo el año pan dulce, porque necesito comprar. Es que tiene de todo navideño, pero desde agosto, tipo, vende unas lucecitas con Papá Noel que empiezan a hacer en agosto. Y yo De todo el mundo navideño argentino. Esto lo pongo como ejemplo de acá. Mucha guita, ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas? Tipo, ¿qué es lo que más le gusta? A veces, quiero que llegue la fiesta porque como la esto comida. O porque
¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas? La comida navideña venezolana es... A mí la sidra. ¿Qué se come? ¿Qué ¿Sidra? Se come? La sidra. Es la época del año donde más sidra. ¿Para qué se come en Venezuela? Tienes que ir, te va a volver la cabeza. Ayacas. Tienes que ir a Canaima, se come ayaca. Mira, el plato venezolano navideño es una cosa de locos, que mi novio fue en Navidad para Venezuela y él no podía, decía, es que esto no comas eso. Me decía, yo cómo lo voy a comer, porque es ayaca, que es tipo... Tamal. Es como un tamal. Imagínate nuestro. Un tamal, viste, la, claro, con la hoja, todo, pero está relleno de cerdo, carne, pollo, vegetales y envuelto como en una masita. Y tú te lo comes así y, ¡ay, qué delicia! Después hay un pan de jamón que es como un pan enrollito, enrolladito con jamón, pasas y aceitunas verdes, muy delicioso. Después se come pernil, se come ensalada de gallina. O sea, es un platón que no terminas nunca. Pero hacen como nosotros, como que hacen todos platitos y vamos sirviéndonos y nos... No, cada quien te sirves en tu plato. Tu ayaca, okay. Tu pan de jamón, tu ensalada. ¡Mira, ahí está! ¡Qué cosa tan rica! Mira, la ayaca es lo amarillito que está a la derecha. ¿Los tequeños son venezolanos o colombianos? Sí, son venezolanos. Es como el pionono de aquí, la ensalada rusa. Se lo preguntas a un colombiano y te va a decir que es colombiano. Ah, bueno, se pelean. Es como el mate con el uruguayo y el argentino. Claro, tal cual. Pero vos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Tu comida favorita de navideña? Pasa que hay un tema. Yo soy vegetariana, entonces dejé de comer mucho, pero era Vitel Toné, 100%. Ah, era. ¿Y ahora? Yo soy vegetariana. Y siempre sí, Vitel Toné. Es como que dejás de tenerle tanto amor. Mi parte favorita es que la ensalada rusa ahora. No, la mesa dulce, los maníes, la boludez, esa maníes bañada en chocolate, pasa bañada en chocolate. Qué asco la pasa de uva. Me encanta. Qué cosa fea. No, me encanta. Pastel de papa no puedo comer, pero sin pasa de uva. No, me encanta. Pero pasa que siendo vegetariana siempre me invento comidas ese día, porque no como nada de lo que comen los demás, nada. ¿No te molesta que la gente coma carne? No, pero soy... No. No soy militante del veganismo, no, pero soy vegetariana hace 11 años. Romy, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita. Navideña. Navideña, sanguchito de miga. Y sí. Estaba esperando que alguien lo diga, por favor. Me afligí que nadie diga. Pero no se come todo el año. ¿Qué les pasa? Mal. No se come todo el año sanguchito de miga. Hay ciertos sanguchitos. En mi Navidad nunca hubo sanguchito de miga. La Navidad nunca vi eso. ¿Cuál es navideño? Ves lechón, ves cualquier cosa. Sí, sanguchito de miga nunca tuve. Ves, sí, ensalada por ahí rusa. Bueno, yo como sanguchito de miga. El ananá relleno con... ¿Alguien come con ensalada de fruta en ensalada en las fiestas? No, a mí me gusta. Yo amo las fiestas solo porque es la época del año que como ensalada de fruta. Sí. En el año parece que no existe la fruta consigla, para mí. ¿Por qué durante el año no hacemos Vitel Toné, no hacemos toda esa comida? No entiendo. Es un misterio ¿por qué no que me encantaría encima resolver. Es comida hiper pesada para esa época del año, como que me imagino más comiéndome un Vitel Toné en invierno. En julio, claro. No, Vitel Toné, sí es fresquito el Vitel Toné. Se come es frío. Es medio pesaduchi, como que tiene toda esa salsa de mostaza. Ay, mi mejor amigo ha sido un Vitel Toné vegano. Estoy para esas, ¿eh? ¿Ah, sí? Vegano. Sí. Y a mí me encanta también cuando mezclan el champán con el helado. Con el lemon jam. Oh, amor, sí. Solo quiero que llegue el 24, igual no para saludar a mis tíos. Soy prosidra. Sí, no, aparte de esa época decís, hoy me voy a comer todo. Viejo. ¿Esta va a ser tu primer Navidad acá en Argentina? Me pega muchísimo. Ya estoy borracha de arrancar a comer. Porque una de las cosas que más amo de la Navidad es cómo se vive en Venezuela la Navidad. O sea, claro. Se vive, pero no te puedes expresar. ¿Qué prefieres, Navidad o Año Nuevo? Año yo, Nuevo. Yo siempre... Navidad. Yo siempre fin de año. ¿Sabes por qué? Porque es como que decís, bueno, acá terminé y voy a empezar. Siempre programas algo, ¿viste? Sí, me gusta más Año Nuevo. Tiene yo una también. Vibra de es como, de aparte, si ya terminó ¿ustedes esto? Sienten que del no, 31... No, es que en el Año Nuevo es como que ya se acabó la Navidad. El 31 de diciembre, el 1 de enero, hay muchos cambios en la vida de uno. Sí. O sea, sí, es otra vida. Sí, es otro, sí. Es otro. Pasamos, hacemos como que saltamos un escalón y es otra es vida. Minuto, somos otras personas. Es en un minuto que decís, ahora empiezo a hacer otra cosa. Pero a nivel energético se vive un cambio. Es como que también a nivel energético universo están ocurriendo cosas y me parece que eso... Nos incide. Es lindo, pero a mí me pone triste porque significa que se acabó la Navidad y bueno, hay que volver a trabajar. Y bueno, se acaba mi época favorita del año. Pero bueno, chicas, qué lindo tenerlas hoy. De verdad, muchísimas gracias por llenarnos de su buena onda, su buena energía. Para, pasen las dos redes, chiven todo lo que tengan que chivear porque la gente, de repente, vos estás buscando novio, vos no, pero bueno. Si también te quieren que te escriban, siempre hay que tener una velita prendida. Pasen los Instagram. Bueno, mi Instagram, Juárez Romy, mi TikTok, es un chino mi ro.mi.na.j y bueno. Ahí vengan a ver chico de la obra. Y vengan a ver la obra, por favor. Teatro Border, 28 de noviembre, 22:30. Ah, y hoy voy a estar en la silla eléctrica, en la jam de stand-up, pasando vergüenza, porque nunca hice un...
Es la primera vez que me subo al escenario y voy a hacer stand-up, así que no sé qué va a ser de mí. Va a ser excelente. Bueno, va a ser increíble, seguro. Mucho éxito. ¿Y vos, mi amor? Y yo, mi Instagram es miamartinez99. Mi TikTok, no soy mucho de usar TikTok, pero vamos a meterle, creo que es michumartinez99, pero bueno, en Instagram se llega, lleguen por algún claro. camino. Y mi marca de lentes, que es Miuk, es muy es difícil, M-I-U. K-H. Pero bueno, esa es mi vida. Miuk. Ahí está, ahí está. ¡Ay, nos encanta para el verano! ¡Hola, están rey! ¡Qué bien lente! ¡Qué buena onda! Bueno, está en Cyberman. Muchísimas gracias por acompañarnos. El jueves viene Maravilla. ¿Tienes noticias? El jueves viene Maravilla Martínez. Martínez, mi primo. ¿Te podemos hacer boxear un poquito el jueves? Sí, pero no quiero mostrar mucho porque, viste, el 19 tengo que boxear. Porque o pagás. El 19 tengo que boxear. Bueno, ah, yeah. Pero venite, venite con de cortos, de musculosa. Ponte rico. Para que él no te haga sombra a vos. Claro. No me gusta que te haga sombra. Pero cuídate, Turco, no muestres todas tus secretos. Tengo 61 años. Así es. Así que bueno, nos encontramos el jueves acá en Hostel 4 punto de la tarde. Chao. Adiós. Chao, Pia. Gracias, chicas. Los ganadores. Ay.